Y glorioso día, estimados compatriotas, camaradas, os doy la bienvenida a la nave. ¡Feliz año nuevo para todo el mundo! Muchas gracias por estar aquí y espero que haya sido bueno. Uy, que me he liado un poco. Eso, feliz año nuevo para todos y para todas. Y nada, acabamos de entrar ya en la... bueno, en este nuevo año, en este 2023. Un nuevo año, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Y esperemos que tal vez un año que vaya mejor que el anterior. Por favor, el año pasado hubieron demasiadas desgracias. Bueno, pasaron muchas cosas. Algunas bastantes desgracias. Y esperemos que este nuevo año nos lleve más cosas buenas y más sonrisas y más felicidad para todo el mundo, que yo creo que la necesitamos un poco. Espero que pasarais una buena velada ayer, de Nochevieja. No sé, espero que, bueno, que dentro de lo que cabe hicierais lo que hicierais, os lo pasarais bien y no tuvierais problemas. Y hoy, pues nada, vamos a empezar este primer stream del año con roleplay. Y lo vamos a empezar con Odekandia y con Plank, que hacía tiempo que no roleábamos con ellos. Y bueno, se vienen cosas interesantes esta semana, porque la semana que viene, el día 8, se estrena y se... bueno, se estrena... abren sus puertas el servidor de Morsmorfre. Es decir, que en una semana volvemos una vez más a rolear con Sir Conrad Cavanagh. Y bueno, hasta entonces... sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo? Por cierto, NK Simple, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¡Feliz año nuevo! Y hasta entonces, del 2 al 6, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, estaremos, pues eso, roleando con Nigel y con Genos. El día 7, lamentablemente no podré rolear, porque tengo cosas que hacer ese día por la noche, pero el día 8 empezaremos el stream antes, porque empieza a las 7. Bueno, a las 7 es cuando se abren las puertas, a lo mejor empezamos a las 6 y media, una cosa así. Estaremos roleando hasta las 9 o así, haremos un parón para cenar y relajarnos un poco, y luego volveremos otra vez al ataque, seguramente con Sir Conrad Cavanagh. Y entonces a partir de ahí pues iré alternando un poco. Voy a tener ya tres. Seguramente me enfoque más en Conrad y en Nigel. Y con Odek y Plank los deje ahí un poco en segundo plano. Que a lo mejor me meto cada cierto tiempo. Pero en general ahora estaré aquí. Ahí este será básicamente el mes de enero. Porque el mes de febrero nos esperan sorpresitas buenas. Pero bueno, aún falta tiempo para ello. Así que no avancemos material. Anyway, McKay... empecemos con Superhero RP, también conocido como Genos RP. ¿Sí? NK siempre, ¿te gusta bastante Conrad? Ser Conrad Cavanagh para servir la voz y a todos los habitantes del castillo. ¿Por qué nombre os llaman? Tengo ganas. Yo tengo ya la frase ya hecha. Ya se me ha quedado. Vamos a ver, vamos a empezar con... hostia, me había quedado en rojo. Con O... ¿por qué estoy de rojo? ¿Por qué estoy de rojo? Ah, vale. Vamos a estar... uy. Hay un desconocido. What happened? What happened? A ver quiénes están por aquí. ¿Eso es un niño? Hola. Bueno, es una niña. Bueno, está ahí entretenida con los regalos. Vemos que se cuece por los pasillos. Vale. Exactamente, el culo. Sí. Cosas que tienes que saber. ¿Es Melody? Solo puede venir a Billy, ahora imagínate. Yeah. What the hell is going on? Ah, no, pues no hay nadie. Imagino que va a haber ahora clase. Es único, respetuoso, gentil. Cosas que faltan. ¿Mías? Bueno. ¿Son ideas mías? Es un post, sí, podríamos decir que sí. Bueno, si tienes esa concepción de Conrad, me alegro un montón. O sea, ese era el de ahora, el que acabo de oír. Bueno, sí, Conrad estaba eso, un poco, está dibujado, podríamos decirlo de esta forma. Forjado, creado, desde el punto de vista de eso, de que sea un caballero medieval, pero en plan...
basado en los códigos que basan a un caballero de esa época. Honor, rectitud, virtud, gentileza, respeto y valentía, ¿no? Todo eso, y bueno. Y todo eso, pues, hablándolo todo con ese toque ahí extremadamente medieval y formal. Pardier, ni no sé qué. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Ah! Una escoba. Sí. Uy, oh, tienes una cabeza de rana, me gusta. Gracias. Sí. Permiso. Uy, no, no, Andrómeda. Down. No, no, un autista, no, sácamelo, lo mate, lo mate. ¿Dónde es la clase? ¿Dónde es la clase? Aula 1, pa. Agustín, down, simio, no. Simio, cabrón. Sigan a la que tiene la escoba. Ah. Eso casi me mata un poco. ¡Hostia! Que tenía que hacer un trabajo. Bueno, tomar por culo. Está levantando toda la tierra en el camino, Alba. Puta que se upario, manito. Hello, au. Hola. Me he cerrado un tono a cara. ¿Cómo saben que era en el aula 1? Se puede comer en clase. ¿Qué tiene el pan? Jade. No, no, no se puede. Ni los de la fila del fondo que siempre comen. Wolfar, vení. Pues no, no se puede comer en clase a no ser que es extrema urgencia de necesidad. Y me puedo comer un manguito. Está muy gracioso, soy estos. Ciencia, sí. ¿Qué tal, cómo estás? Por cierto, NK Simple, ¿cómo has pasado el año nuevo y todo? No entiendo. Es el picnic. Estos días. Vamos. Pues ha llegado. Es comida. Y tomando asiento. Guarda eso y siéntate. Primer aviso. No, ya vengo, ya vengo. Bueno, Eric. A ver, que no quema. Vale. Queda mucho más. ¿Habéis visto los últimos que habéis llegado más? Entiendo que sí, por los que están entrando ahora. Hola, good morning. Dime. Hola, Brin. Buenas, Melody. Vale, pues como creo que no va a venir nadie más, no tiene pinta, vamos a empezar con la técnica. Madre mía, empezamos bien. Artilugios curativos, perdón. Artilugios curativos, eso me interesa. No, amigos y mucha comida. Me alegro un montón. ¿Estás empachado de comida? El artículo, profesor. Artilugios curativos. Estás en comida, ya sabéis. Usted lo sabe, Filipe. Prendemos unas vendas que pueden tratar zonas afectadas. Pueden colocar parcialmente algún hueso que tuviésemos dislocado, aunque no sería de gran efectividad. Sí. Tarda 3 segundos en recargarse el rollo de vendas del brazalete, pero hay que tener cuidado, ya que nos podemos quedar sin batería. Eso no lo hemos hecho ya. Además, mientras los estamos utilizando, no es porque se pueden enredar las vendas y por tanto pues habría que sacar el rollo, desenredarlas, y es un poquito lioso, así que os movéis mientras la utilicéis. Todos los que requieran TAS bien, pasen por aquí, por favor. Sí. Voy a repasar por pena. ¿Tú te vas a creer que es cachondeo esto, vale? Pero no es cachondeo. Es para lo que me alcanzó, Madre mía. A ver, yo creo que lo tengo. Sí. Yo no lo sé. Es broma, obviamente. Ya. Gracias. Bien. Ay, me siento. Repaso. Porque ahora, lo tenía. Para algunos años en adelante, tenemos una gran gama de... Bueno, gran gama tampoco. Tenemos varias opciones para lo que era al principio esa cintura y lo que es ahora. ¿Qué ha sido lo último que habéis aprendido para año 2? Creo que en artículos curativos dieron la píldora revitalizante. Ah, de curativo. No, pues se quedó en la última fue el Saint Atem. Dime. Ah, es verdad. Que a mí pasó una cosa. Ajá. No sé si le habrá pasado a más gente. Pero me acuerdo que me dieron el artículo de la píldora. Lo fui a... Artilugio. Sí, eso es lo que vas a decir. Lo fui a utilizar y dijo, Nanai de la China, ¿eso está bien? ¿Tengo que ir a pedírselo? ¿Cómo lo hago? Ocurre una cosita, y es que en esta clase vamos a dar píldora revitalizante para todos aquellos que hayan tenido este problema, porque sí, eso es realidad, y os ha ocurrido a todos que lo tengáis. Todo lo que lo habéis aprendido lo habéis olvidado porque sois tontos. Perdón, no quería decir eso, vamos a repasar. Píldora revitalizante. Profe. Es una píldora que al tomarla, digamos que de forma gradual elimina esos efectos de náuseas, de mareos y de vómitos similares a los de algún artilugio que ya conocéis. Ajá.
Tenéis que tener cuidado, ya que si usáis de forma abusiva esta píldora, si os tomáis más de la que os corresponde, podéis llegar a presentar o hacer efectos secundarios. Como... ¿Ya vivo? Que parte de que no se come en clase, a no ser que sea una emergencia, no ha quedado claro en esta... o sea, que se desmonta aquí un pelín. ¿Alguien ha entendido? ¿Verdad, profe? No desayuné. Perdón, profe. Literalmente lo del fondo. Pues si no desayunas, que comes fuera. Que rulen. Y luego vuelves. Del fondo. Ay, de verdad. Lo he dicho, que tenéis que tener cuidado con estas... Dime, Salada. ¿Qué ha dicho? Yo tampoco lo he entendido. Ñoclo. Bueno. Lo he dicho. Respira, Salado, por favor. Vale. Lo he dicho, que tenéis que tener cuidado, porque si usáis estas píldoras podéis experimentar. Los secundarios no deseados, dolor de cabeza, diarrea, malestar en el cuerpo, vaya, mareos, etc. Como os mencioné antes, de retirar los efectos. Salado, por favor, si te vas a reír, que no sea mi oreja. Porque entonces desencadenas una cadena de risas y terminamos mal. Muy bien. ¿Qué le pasa? Entonces, ¿qué le pasa? Perdón por este momento. Lo he dicho, podéis retirar efectos secundarios, náuseas, mareos, etc. Como los que producen, por ejemplo, Repelify. Así que idea. Todos aquellos que lo necesiten de año 2 en adelante, por favor, pasen. Ah, año 2. Damn it. No quiero ver a nadie de año 1, no me lo voy a pasar. Como vea un año 1 en la creo... fila, se abrirá la sala de castigo. Creo que detrás tuya hay una manzana. Hola, cojo. ¿De acuerdo? Por el EGA. Ojo, y que tú sabrías, ¿eh? ¿Yo por qué? Déjale a Madrid. Tiene año 2. Tiene año 2 ya. Eso me recuerda a algo. Tú. A ver. Sí, tiene año 2. Aquí cuesta un montón subir. Bien hecho, aprendiste, bien hecho. Parece cementerio, macho. Que no me conozcáis ya. Poco. Sí, ¿cuál podéis, Dani? Poco a poco, hombre. Aún, espérate. Y no lo tienes. Hola, muy buenas, Raúl. ¿Cómo estás? Era, feliz año nuevo, amigo mío. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo fue la velada de ayer? Salvador, tonto. Yo no sé qué está puta dando, pero yo me lo cojo igual, ¿eh? Ah, yo porque todas las clases... La píldora revitalizante, habilidad. Bueno, ya lo tengo, pero una más... Pues no, no está, tienes, ¿no? Está bien. No, créeme que no lo tienes. Te has olvidado porque no estudias. Sí. No. Puto, el que me escucha... Te has olvidado, no voy a Toitano. Wolfar Schneider, adelante. Te has olvidado. Mira si me lo sonó. Wolfar, adelante. Igualmente, feliz año. ¡Feliz año! No te voy a decir otra vez. A ver, ya son los que entran 364 días para disfrutar de este año, así que hay que aprovechar. Señorito Wolfar a la sala de castigo. No, se acaba. Se ha ido. Por eso mismo, que un delegado que hay presentes. Si sé que hay presentes, vaya por él, por favor. Madre mía. Profe, yo voy y lo agarro de la oreja, si quieres. Empezó tranquilito, pues me alegro. ¿Un delegado? ¿Me lo estás diciendo en serio? Arthur, por favor. Si hace falta partir pierna, voy, profe, pero... Lleva Arthur. ¿Por qué llevan alas? Y ojalá que dejas. Bueno, coña, es que me he cagado viendo a Arthur con la porra hacia mí, ¿eh? ¿Qué se nos golpea? No. ¿Has visto de camino? Sospechoso. ¿No les parece? Sí. ¿Qué hijo de puta? Nada, pero que se fue corriendo al parece, no se tiró a la fuente. Hostia, ese es el de anda. Hola. Vente, mogo, ven. No pasa nada, si lo veo le explico. Después de coger esto, me voy a ir a en fin. Con Plank. Vamos a reírnos madre un poco con Plank. Madre mía, la cola más larga que he visto en una clase, fuera de bromas. Sí, sin duda. Muy bien. Un problemita. ¿Nadie más? Maravilloso. Comprar comida. Dime, perdón, Caps. No, que la ha cogido toda la clase menos yo, literalmente. Plan... Ah, pero ¿tú lo tienes ya? ¿Seguro que lo tienes? ¿No se te ha olvidado? Sí. No, lo cogí dos veces. Ya, o sea, ya lo aprendí. ¿Seguro? Lo repasé dos veces. Sí, totalmente. Ah, vale. Pues, dicho pues vale esto, he entregado la píldora. A ver. Para año 5, pues Cicatrix, que es lo que tenemos. Yo viendo un montón, eso sí.
En Galicia normal. Hostia, ha estado lloviendo este inicio de año, vaya por Dios. Pero hacía frío o calor, porque he visto en las noticias que hacía calor en casi toda la península. No sé si hay en Galicia también. El tiempo estaba bien. Una crema con una textura un poco viscosa, que al entrar en contacto con la piel, la desinfecta y cicatriza las posibles heridas abiertas que vayan. Hay que tener cuidado, ya que si os aplicáis mucha crema, más de la que requeréis, se puede llegar a generar efectos adversos. Vaya. En términos descriptivos, se trata de un brazalete que contiene un pequeño espacio de almacenaje. ¿Cuánta pasta tengo? En el que se contiene la crema, 130, no está y mal. Y que tarda entre 6 y 7 segundos en recargar la crema que se va a utilizar a dispensar desde el brazalete. Todo aquel año 5 en adelante que requiere Cicatrix, por favor, pase por aquí. Vengo por... Ese tampoco podemos porque somos de año 1. Mira, repaso. ¿Alguien más? Señorito Ramos, siento yo que sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, llegó el momento más esperado por todos. Preguntas. Como ya sabéis... Sí, preguntas. Estamos en la recta final, así que estoy seguro de que todos ustedes aquí presentes estarán ansiosos por conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para vuestros escuadrones. Así que sin más... He dicho que estamos en la recta final. Dilación, vamos a empezar. Primera pregunta, ya sabéis, todos podéis participar. El que acierte esta pregunta no podrá participar en la segunda si no se da rebote. Quiero que me expliquéis detalladamente 11 grados y un montón de humedad, vaya. Sobre lo que se ha entregado. Pues frío, sí, un poco de frío, sí. En año 2. ¡Joder! Para adelante, el dado más alto después de mi... Eso no lo saben los de año 1. Pues hoy hacía... ¿Tú dónde vives? En NK Simple, si se puede saber. Un 93 de Cali, un 93 Agustín también. De momento veo 2.93, si no hay ninguno más alto, se... Será ese desempate. Van a haber más dados. Vale, pues Cali y Agustín, pasad al centro, por favor, y volvéis a tirar ambos dados de nuevo al más alto. Chon, 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 chon. Uf. Madre mía. Drome mod. Pues basta. Ah, para Agustín, responda. ¡Ole, Andrómeda! Claro, de año 2 para adelante. Uh-huh. Digo, píldora revitalizante y para año 5, Cicatrix. No, pero rebote, pero ¿por qué no has escuchado la pregunta? Siéntate. Pero. No has escuchado Agustín, la pregunta. La pregunta no era que me dijeses cuáles han dado, pero bueno, no pasa nada. Rebote. Pueden participar todos menos Andrómeda porque acaban de fallar la pregunta de una forma muy tonta. En fin, pero, profe, la pregunta se mantiene ya que no nos da la respuesta. No pueden participar y el dado no va a ser el más alto. A mí me gusta el frío, pero sin aire. Después de mi señal, ah, vives en Cataluña, igual que yo. Yo también. A mí me gusta que el frío haya frío, la sensación de frío. Bueno, el aire me gusta también, ¿eh? Que haya recuerden cierto aire. No ocasión. En plan, ¡oh, huracán! Sino que haya aire, me gusta esa sensación a veces de aire. Sí, me gusta mucho la ropa de invierno. La ropa de verano también. Porque es que odio terriblemente el calor que es tan sofocante. Lo detesto. Lo detesto, lo detesto. ¿Tú, Raúl, te gusta no ver? Sé, tío, bueno, te gusta. Pues... ¿Qué te prefieres más, frío o calor? No sé si hay en Galicia... Yo no uso ropa de invierno. ¿Cómo que no? ¿Y cómo vas por la calle, hijo mío? Nada. En pantalón corto, en chancletas. Y Orión. Adelante. Grita, grita. ¿Me lo estás diciendo en serio, Madison? Me acabo de dar el rebote, porque el otro no ha escuchado la pregunta y me ha estado preguntando cuál es la pregunta. Y un poco. Hostia. Intermedio, perfecto. Oh, 24 grados, perfecto. Pues se cancela esta pregunta, dado que no me parecería tampoco muy razonable decirle a la señorita Madison la pregunta después de haber dado rebote, porque el otro compañero no escuchó la pregunta. Por tanto, esta pregunta queda suspendida y se repartirán 15 en vez de 25 puntos en la clase. Segunda pregunta, dado que ningún escuadrón a Madison... Las hormonas dicen, hostia. Al frente de la clase, te quedas conmigo hasta el final y al final me esperas cuando todos hayan recogido su tarea. A lo mejor es eso, ¿eh? Chicos, tiene que siempre las hormonas que, también, que te, estoy viendo con te mantiene el calor. Es que no me he reído, profe. Ya, pero como te veo tan alegre, vas a hacerle compañía a Madison como sigas. Así de alegre, En cualquier caso, segunda pregunta. Todos podéis participar dado que la primera sea anulado. Quiero que me deis una explicación detallada
de la alternativa o de la versión mejorada del poder de año 1. Y lo voy a repetir para que no haya malentendidos. A ver, a ver. Explicación detallada de la mejora del artilugio que se reparte en año 1 al dado más próximo a mi tirada. Ni puta idea, porque es que ese... no sé a qué se refiere. No he dado la señal, pero mira, no voy a pasar, porque ya habéis tirado todos. Podéis tirar porque habéis tirado todos ya demasiado y no quiero repetir todos esos dados. De momento veo un 41 de habilio. Mentira, un 41 de habilio no, perdón. Sí. Bueno, sí, sí, es el 41 de habilio. No, ¿qué saca? Es que yo no sé. Vale, pues no, si ninguno más próximo. Me he conectado tan poco con este. Va a ser el 41 de habilio. ¿Puedes pasar frente, por favor? ¿Cuál es la pregunta? Me muero. Hola. El artilugio que ha dado que te diga año 1 es Taz Bien, entonces su mejor es Ultra Taz Bien de año 2, que es como Taz Bien, pero con más cargas, un paquete que incluye una pomada, y si no me equivoco también... Si no te equivocas, ¿también qué, perdón? Tiene una batería más duradera, el artilugio. O eso decían antes. ¡Ole! ¡Ole, Andrómeda! ¡Bravo, bravo! Y para concluir, bravo, bravo. Una última pregunta. Podéis participar todos, y recuerdo que es por 5 en lugar de... de 10. A ver... quiero... que me deis una explicación detallada de que se ha entregado en año 2 al dado más próximo a 50 después de mi señal. Es que tampoco sé lo de año 2, ¿Qué dado sacado? Que no lo veo. No, es al más próximo a 50, un 47 de Arthur Glenn de momento. Está algún 100, cágate. Puf. Vale, no sé nada de la materia, gente. Soy un desastre de alumno. Debo un 47 de Arthur. No sé. Vengo si aquí solamente por la puta próximo, experiencia. Pero creo que no, seamos así sinceros. Que va a ser Arthur. Con un 47 puedes pasar al frente aquí. Pasa al frente y háblanos alto para todos, que te digamos. Arthur, el demonio. Oh, hola, Ángel. Muy buenas. Feliz año nuevo, amigo mío. ¿Qué tal? ¿Qué ¿cómo más? Estás? Hola, Arthur. Ahí, muy bien. Mira. Sí. En papá. Año 2, en adelante... sale la píldora revitaliza que, bueno, pues esta píldora, al ser ingerida gradualmente, los efectos de las náuseas, mareos y vómitos leves, pues se disiparán. Pero el abuso de la misma puede tener unos efectos adversos, como son diarrea, malestar, dolor de cabeza, entre otros. Y su uso práctico puede ser, pues, para contrarrestar los efectos de Repelify. Muy bien, por si alguien no se ha enterado, la primera pregunta que anulé porque dos de los que respondieron no se la sabían es era la misma que la acabo de hacer al señorito Arthur, por si alguien no se enteró. No, sí. Ahora vamos a pasar duras declaraciones, por escuadrones a recoger, por favor. Feliz año, compañero. Bien, ¿y usted cómo está? Pues aquí roleando un poquito, celebrando esta primera clase. ¿Ya damos experiencia? Madison, tú te esperas al final. ¿Tú eres Orión? Me conectaré con Plank. ¿De dónde has sacado la ropa? ¿Qué te estufa? Con el oído volado, por si las dudas. ¿A qué te refieres con el oído volado? Odek. ¿Sí? No. Gracias, profe. Ah, no, vaya. ¿De qué, Cali? Ahora no, cuando acabe Orión. Ya, teacher. Cuando vi al profe. Tienen un sistema de orden. Bueno, está bien eso. ¿Se puede unir Lira, por favor, a la cola? Porque Andrómeda. Es que explotaron muchos cohetes cerca mío. ¡Ah, amigo! ¿Pero dónde estabas, amigo mío? Estabas ahí en el tejado de la Puerta del Sol. Vamos, vamos, Roy. Otro. Muere de Lira, muchacho. Profesor. Ya, parecía Perú, cohetes extra. ¡Hostia! Mejor no la ha cogido. Pensando, coño, que ha llegado esto aquí, la guerra. ¿No hay de qué? ¿En qué momento? Uy, eso ha sonado muy a Plank. ¿Nosotros llevamos de perdido? Es que estaba con mis 7 amigos. ¡Hostia, qué buen inicio! Ahí en super compañía pues con los panas.
Venga, ya nos toca. Bueno, ya que queda solo mi escuadrón en la clase, pido disculpas generales. Y nos lo pasamos comprando cohetes a las casas y a nosotros mismos. ¡Ota! Andromeda. Tuvo que ser divertido, entonces. Sientes el oído un poco mal, pero bueno, se recuperará, esperemos. Porque lleva una mochila. Sí. Gracias. No, espera que se recupere, Si tocó algo mientras recojo la tarea, ¿pasa algo? John, ¿de la remontada más épica de la historia. Si tocó algo mientras recojo la tarea, ¿está bien? Venga, 400 euros, como que si tocas algo. Se lió y la hemos padreado otra vez. Ah, con la guitarra. No, 72%. No, es que no hay forma de... Muchas gracias, profe. Claro, es que si me conectase cada día a las clases, sí que subiría, pero es que no puedo. Pero bueno, tienes. Como a las 3 de la mañana le tiramos un cohete a una familia en una casa y corremos, profe, como locos por el callado. ¡Ay, no, hombre, no! ¡Ay, hostia! Pero le tirasteis un cohete a una familia. Muy bien. Bueno, a una casa vecina. Madison, te acabo de escuchar otra vez. Vámonos. Nos conectamos. Te quiero decir, te estoy... Gracias. Hay que ir con cuidado con los cohetes, hombre. Hombre, hay que ir con cautela. Sí, por eso me gusta. Aunque no sé si te petan ahí. Diablo, papi. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado? Voy a venir con plan, que voy a intentar. La familia salió a buscarnos a todos y la tiramos como si nadie me cae muchas veces. Joder. Eso tuvo que ser una aventura gráfica para ver. No obstante. Venga, Deu. No obstante, la próxima vez ten más cuidado, ¿eh? Y mejor tirarlas en un parque o algo en vez de tirarlas a casas de otra gente. Por Dios. Me acuerdo de un vídeo que vi. Ay. De... A ver. No. Personajes. Cargar personajes. Blanca. Vamos a ponernos la voice. Un momento, ¿quiere escucharme? Genius. Hola, hola, hola. Hola. No. Pum. Nos quedamos con Pum. Mucho mejor. Venga con esta. ¡Let's go! Cómprate las pilotas, la concha de tu madre. Es que te reventó con un Repelify. Te metió un Repelify contra el muro y te reventó, ¿eh? También, ¿no? Hola, designación plan. No, saludos. Sí, designación plan. Saludos. Saludos. ¿Por qué lleva una katana? Porque hay un puto robo. ¿Ustedes les pasa que están más mareados? ¿Cómo que sí? Le he hecho una pregunta que por qué la lleva. Sí, ¿verdad? Hay como un mareo generalizado. ¿Será que hay un virus en la escuela? Mira, hasta el pobre Philip anda ahí con mascarilla. Es de juguete. ¡Ah! ¡Qué lástima! Sí, sí, qué lástima. ¿Cómo es ver el mundo en blanco y rojo? ¿Sí? Tú no serás como los otros robots, ¿no? Define como los otros robots. Espera. Te explico cómo. Que básicamente los otros robots... ¿Qué pasa? Te preguntan. ¿Es tu cumpleaños? ¿Qué sucede? Y dicen que sí. Y puedes te tirar un hechizo, claro. Qué, o sea, hay hechizo, no. Puta madre. Poder, ¿qué es un hechizo? Lo siento, me confundo. Se referirá a un poder o a algún artilugio. Témome que Plank, esta designación IA, no cuenta con tales poderes. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque no me tienen en consideración los muy desgraciados. Creo que a ese poder lo pueden Holy Hell o algo así. ¿Holy Hell? No lo sé. Es el robot con la voz. Que he conocido. ¿Escucharon cómo habla? Hola, profe. Todos hablan. Hola, profesor Salvador. ¿Ah? Uy, Samael, hola, perdón. Samael. Se nos ha colado un vagabundo. ¿Qué le va a decir? ¿Cuándo van a llevar ustedes a los doctores para que nos den el otro gen? Que ya somos 10 alumnos de 14 años. Te eliminaría ipso facto, te enviaría de cabeza a la sala de castigo donde pasarías el resto de tu existencia entre las ratas y las telarañas. Directamente me expulsaría. Designación Plan.
Atendido, Ángel, dame un momento. Que no tengo tiempo. Pablo, ¿en serio? Ahora mismo un hechizo a un alumno. Cuando lo apagas, ¿qué pasa? Pues que me reventaría la cabeza con suerte. Pues imagina ahora si lo hago yo, que soy de su escuadrón. O sea, de... Philip, deberías ir a dormir. Una pregunta, ¿cómo cojones se cambia de escuadrón, sí, tío? Que me quiero pirar. Yo que tú no me piraría. La única forma para abandonar el escuadrón es abandonando la escuela. Pero si esta... ¿Cómo? Sí, Andrómeda no. Yo es que me quiero pilar, a inspirar de Lira, porque el de la Gambito es que me cae más mal. Y encima que el este. Escúchame, eres más. Es que por aquí es una entrada. Entonces, ¿qué eres fe? Hola, Blanc. A ver, espero. No sé, la verdad. A ver, ¿qué le pasa a Andrómeda? ¿Qué le pasa a Andrómeda? A ver. Sigo derecho, acá. El profesor. También con lo que le ha lío también, como me toque el Samael me cruje, vamos. Gracias al robot. El Samael me cruje. Con la caja de revienta. Revienta en trozos. Pues entonces, ¿qué voy a decir eso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no. Quédate, Alina. No te muevas de ahí. Estoy hablando contigo. Toma. ¿Qué haces? A ver, yo creo que Dalia está bien. Ah, no se me modifica el color. De verdad, Pablo, es que no te aguantes, que ojalá te muriese este. Porque no conozco al... ¡Hostia! ¿Por qué no se me vuelve negro? El robot, digo. Es un pesado este niño, te lo juro. Es que yo no me quiero quedar en Lira más bien por el agapito, que está súper... Desde que creció está súper engreído el pavo. ¿Dónde está Gap? Dalia, robot. Qué pena. ¿De qué? Está Dalia. La jefa del escuadrón de Lira. No la conozco. Ah, Dalia. Le gusta la vegetación. Sí, la verdad. Plank. Que al parecer puede saber. ¡Plank! Si una persona está detrás de un arbusto, puede saberlo. ¿Qué? Digo, ¿qué me llamo? Pues por una cosa que me contó un amigo. Profe. Básicamente. Creo que estoy un poco. Detrás de un arbusto. Oye, ¿no? Pues no lo sé, hijo. ¿Cómo? Sabía. ¿Qué pasa si te pilla Dalia miándote en un arbusto? Supuestamente dijo un compañero que se le veía algo más, o no sé qué cosa dijo. Mejor no preguntar esas cosas. Podría suponer vuestro fin en la escuela y en la vida. ¡Adiós! Joder, pues estamos bien, ¿eh? Porque yo... ¿Preguntas qué? Yo meo no, pero yo he vomitado en un arbusto. A lo mejor le gustó. ¿Cómo? Joder, pues entonces qué fetiche más raro, ¿eh? Cada uno tiene sus cosas raras. Si no, mirad a estos alumnos que llevan a... Escúchame, ¿a Blanc le pasará? Que llevan... ¿Qué pasa? Llevo alas, pero ¿por qué? Alas de ángel, orejas de conejo y otras demás. ¿De ángel? Son unos furristas. Orejas de furro. A ver... Son alas de paloma. Pero bueno. Si no son de ángeles, precisamente. A Caps como... Son alas de paloma. ¡Furro! Eso sí. El otro día Blanc. Es un furro. Hola. Llevas una tarta en la cabeza. Yo creo que es que ayer me la compré, pero no está la señorita para volvérmela a quitar. Yo por eso el gato le... No pasa nada. No le hizo nada. Le va a poner pocha. Le rapamos el pelo y ya está. No. Activando método de barbería. No. Que no quiero ser corre, calva. Corre. Desactivando método de barbería. ¿Qué quería decirme?
Mira, aquí mi amigo Kai está haciendo un álbum de fotos Funko Pop, ¿vale? Bum, bum. Yo quiero... De Gurdus Esculus. Entonces queremos saber si tú nos dejarías probar y hacerte la foto de Funko Pop. Serías el primer robot... fíjate, qué privilegio. El primer robot en el álbum de... ¿Cómo lo ves? Y va a ser 15 segundos para ser 20 como mucho. ¿Recibiré un pago por derechos de imagen? Un mango. Claro que sí, yo te doy 30 dólares. ¡Hecho! No se entera de todo ahora. No has visto ni nada, ¿eh? El robot se entera de todo, ¿eh? Vamos. ¿Dónde me sitúo? En la pared, en la pared. Listo, mira, el pavo. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. ¡Ojo! ¡Ole! ¡Mariru! Eso es Tele 4K. Perfecto, ya. Lo que tengo. Ya está, muchas gracias. Ve soltando la pasta. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¡Mariru! Yo se lo doy. Yo le he hecho 30 dólares. Venga, toma. No te preocupes. Toma. Listo, ¿se lo das tú? Es un robot listo. ¡Asco! ¡Bien! G nos agradece su donación a la Escuela del Mañana, la escuela de los superhéroes. Sí. Pon música, sí, porfa. Sí. Cargando música especial para el acontecimiento. Aguarde un momento. Hazle la foto a Pepito, que lleva un rato esperando. ¡Antonio! ¡No, Antonio! Por 10 dólares, sí. Echa de menos el chiquito. Mira, es que estoy necesitado de dinero y es por si puedo vender alguna pieza tuya al chatarrero. Me está confiando la idea, cabrón, ¿eh? Yo no, por favor. Chacho, yo te digo, vos, por el robot entero te dan un millón. Si te meto una colleja, lo sientes. Los mayores tienen ¡no! Que no. Han metido cuatro puñetazos en cada... Pero tú... Es un robot. Pero tú sí que lo vas a sentir mucho. Agresivo. Ya. Lo he dicho, señor robot, ¿me dejaría, por favor? ¡No! Correcto. Sigo teniendo confianza. Bueno, se ha intentado. Muchas gracias igualmente. De nada, hombre. De hecho, ni bien. Seguro que algún día podrás salir de la pobreza. algún día. Mira, le traigo más furros. ¿Dónde va? Es verdad. Ahí va. El capitán de nuestro escuadrón. Sí. Capa. Ahí está. Parece un vagabundo. Uno con capa y orejas de gato y uno... Pero me sale una terrible de cuervo o algo así. Oh, sería la reacción de la gente al ver un robot bailarín bailando a tap con una ametralladora en la mano. Estaría muy bien. Hecho, tengo que ver bailes. Es la primera persona que he visto a Samael. ¿Y el robot? Yo ya digo, no. 1300, ¿cómo? No, bro. No, ya. Perdón, no te he oído. ¿Puedes volver a decir lo que has dicho? ¿Me das la mano? Está limpia, ¿verdad? Sí. Hola, Blanc. El furrismo está afectando demasiado a la escuela. No, el furrismo lo inventé yo, pero de señor Blanc. Pero está bien, es bonito. ¿Qué clase de alas tienes? Las de... Gol. No sé cómo se pronuncia. ¿Quién? ¿Cuervo?
No sé cómo se pronuncia, es una especie de ghoul, ghoul, gaul, no sé. G-H-O-U-L. Pues eso. Ghoul, sí. Buenas. Hola, Epito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. No tengo tu chapita. Buenas. Hostia, toma, yo más. Sí, soy el capitán de Andromeda, Capsgard. Un placer. Sí, sí, te conozco. Ah. Ese plan que me va a hacer millonario. Robot, que vivan los furros. Pero ¿cómo se llama? ¿Robot? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu modelo? Por ejemplo, designación Plank. Caps. Vale, perfecto. Un placer, Plank. El placer es... ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Mi solicitud de qué? ¿Qué molestias? ¿Molestias? María, está a 5 kilómetros de ti. ¿Cuándo? ¿Qué coño? ¿Estás bien, José? ¿Quieres combatido? No. Muy bien. Tidora incorporada. Punto. Bip, 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 bip. ¿Tienes una batidora o tostadora incorporada? ¡No! Antes Teleplank. Pero puede hacer el sonido de una batidora. Me convence. Qué irónico, una mujer barriendo. Pepito. Mira, mejor. Eso ha sido un comentario un tanto Plank, machista. Plank. Es que estaba diciendo la verdad. Estaba ahí una niña barriendo, no es coño. Hostia, eso ha sido un poco. Uy. Plank, por favor. Cabello, vas así todo el día. Antes ha intentado barrer el césped. Cada uno tiene sus fetiches y sus habilidades. Hombre, un poco machismo. Me refiero a la solicitud de pequeño, cuando yo estaba encerrado y se suponía que estabais mirando como prima. No me acuerdo de eso. Pues, ¿cuándo pasó eso? ¿Quién es este? Mujeres que vaya, qué raro. Sí que te han configurado otra vez. ¿Qué ocurrió? ¡Refresqueme la memoria! Éramos un grupo de 4 o 5 personas encerrados, disfrazado de profesora, pero ninguna sabía qué había pasado. ¡Ah, me acuerdo! ¡Qué divertido fue eso! ¡Le aplaudo mucho por el disfraz! Ya veo. ¿Y aún tu solicitud es mediocre o no? Ah, la solicitud ha sido tramitada. A la espera aún de respuesta, me temo. Lo siento. La burocracia en esta escuela va muy lenta. No sé ni quién, qué queréis. Si me disculpan. La resonancia. Lo bautizo, lo pasamos todo. Resonancia. Tiene 2 costillas rotas. Debería ir al médico si no quiere morir. ¿Yo? Si yo estoy perfecto. ¡Furrismo! Robo. Vale, ya sabes tu parte. ¿El qué? Plank. Sí. Oye, robot, te tienes que revisar te tienes que pasar un antivirus, que me has visto 2 costillas rotas, pero yo estoy perfecto, ¿eh? Eso es lo que tú te piensas. A lo mejor no. No lo está. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tantos en la puerta? Designación Plank. Hola. Plank. Pregunta, Pablo, pregunta. ¡Feliz año nuevo! Feliz año, Plank. Feliz año. Una máquina o un poder para intercambiar los años no habrá, ¿no?
¿Eso existe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, Antonio? ¿De qué? Ahora voy a leer un poco el buen ASMR del... Sí. El sirismo, el furrismo, cuántas culturas, pues bastante, la verdad. No, a clase, fuera. Sería emocionante ver la reacción de la gente al ver Robert bailando tap. Sí, eso sería muy bueno. Sí, era un poco machista eso. Hay que ahorrar para el lanzamaya, desde luego. Y lo que decías... En un momento una amiga mía le tenía miedo a los cohetes. La primera vez que me voló el oído fue cuando usó una primera vez y encendimos el otro hacia arriba y casi que explotó la cara, pero explotó antes y el momento. ¿Algo, Plank? La segunda fue más amigos que íbamos a... Hostia, madre mía, qué aventura viviste. Una subida de sueldo y un lanzallamas. Por favor. Ya. Por favor. ¿Qué es eso de lanzallamas? Me da a mí que no, ¿eh? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. Por favor. Por cierto, contigo tengo que hablar. Por favor. Por favor. Te voy a hacer una pregunta. Porque el otro día... No, Blanca. Oh. Te voy a hablar bajito, que no quiero que nadie que se acerque. Vamos. Modulando la voz en un nivel bajo. Sí, por favor. ¿Recuerdas el día en el que firmé cierta autorización a Paco Colombo para realizar cierto duelo contigo? Así es. Tengo una ligera sensación de que ese día Dalia enteró. Y ese día Dalia me llamó a la sala de profesores para el tuyo, era darme una bronca monumental, pero por circunstancias de la vida, justo en ese momento había ocurrido un problema ellas conmigo y unos alumnos, y no tuvo oportunidad Dalia de echarme la bronca. Así pero es. Te quiero preguntar, ¿la planta? ¿Se enteró Dalia de eso? Sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, ocurrió que todos ustedes estaban al borde de la muerte por culpa de ese... germen de las alcantarillas. ¿Cómo? O al menos. Sí, no, sí. Eso sí, pero me refiero con Dalia, que si Dalia sé que os dijo Dalia cuando. Estaba o sea, muy enfadada, pero luego se olvidó. Mejor no recordarle ese suceso. No, yo que se vaya a recordar. Claro. Creo que es la acción más inteligente. ¿Cuánto me pagas por mi silencio? Es broma. Estoy consciente de que tú estás implicado también en el precado, ¿eh? Pero usted me autorizó. Sí, yo te autoricé. Pero que no, yo autoricé a Paco. Yo le di la autorización a Paco. Y lo que le di no fue una autorización, fue un documento en el que la academia no se hacía responsable de los posibles daños que sufrir. Así que... A mí me salen una bronca, Plank, pero si hablas, a ti te desconfiguran y te mandan de vuelta a la fábrica, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Antes me descargaré en la base de datos de Genos. Estaré en todas partes, en todo momento, pidiendo un lanzallamas. Por favor, 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 ¿qué tengo que hacer? Profesor Prim, ¿quiere que le limpie las zapatillas? Se lo haré. ¿Quiere que le compre unas orejas de conejo como lo llevan ahora los alumnos que se dedican a la secta del furrismo? Lo haré. ¿Quiere que le dé dinero? Lo haré. Es verdad, de repente han salido todos con orejas, ¿eh? Yo no me digo por qué, ni tampoco estoy muy interesante a verlo, pero han aparecido todos con cositas. Tiene pinta de que se avecina una nueva generación de superhéroes que se llamarán... Conejo Volante. Oso ametralladora. No. Ay, de verdad. A mí no me pagan para esto, ¿eh? Murciélago potente. Alas pasionales. Deberían ustedes decir algo sobre la conducta, sobre la indumentaria del alumnado. Más que superhéroes, parecen un grupo de... Desde la academia también. ¡Hola, Julián! ¿Qué tal? Bien, ¡feliz año nuevo! Les damos la oportunidad, entre comillas, o les dejamos que se exprese libremente, ¿no? Al final eso es un factor muy importante. Por supuesto. Pero no que vayan por momento, ahí con un pastel en la cabeza también. Bueno, tendremos que reunirnos el profesorado. ¿Sí? ¡Qué forma de expresarte más brillante! ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un inodoro en la cabeza?
profesor Pri, no me diga que usted le gustaría llevar un sombrero como Inodoro. La historia de Alfbot no hay mucha historia. Mis planes ahora mismo. ¿Y cuáles son sus planes? Necesitaría una capa. Tengo una bufanda en mi otra vestimenta, en mi otro atuendo. Tengo una bufanda que hace un poquito de capa también, aunque va súper. Quiero verla. Para este traje no vendría mal, ¿eh? ¿Ves? Puede quedar por debajo de su... hombrera. De sus hombreras azules. Por debajo. Sí. Me gusta mucho la idea, ¿eh? De hecho, a ver si vuelve a pasar la vendedora. Hay que me contaron los alumnos y le pediré... Orejas de furro. Si tiene alguna capa que se ajuste. No. Una capa que se ajuste a mi traje. No de furro. Mientras no sea una capa hecha de escamas de cocodrilo, o de piel de cerdo, o de piel de oso. Sí, tienen que ser arrestados. Sí, salen por ahí. Debe preguntar qué son los materiales que tiene y qué... Profesor. Dime. Me gustaría poder adquirir algún tipo de nuevo utensilio para la designación Plank. ¿Un nuevo utensilio para qué? No lo sé. Que pueda lanzar llamas, por ejemplo. Uy, Plank, de verdad. A ver, un lanzallamas no te puedo... Si estás feliz, yo te puedo dar otro objeto grande. Qué mal ha sonado eso. Pero... Suerte que soy un robot. ¿Ves? Claro. Te puedo dar una escoba, que seguro que te va a gustar igual o más que el lanzallamas. ¿Qué opinas? A mí me gusta que lance llamas. Yo que voy a intentar yo quemar la escuela, gente. Bueno, la escoba es de madera. Yo te lo dejo a tu libre imaginación. ¿Y un rayo láser? No, Plank. Ningún tipo de armamento de ese calibre que puedas utilizar en tus momentos de... Ya no hay que escribirlos, pero que no. Que yo creo que va a ser que no. Pero si ya cuento con este tipo de armas. ¿Por qué no un lanzallamas? Pues ¿por qué un lanzallamas, Plank? No es lo mismo que una escopeta. Con un lanzallamas puedes quemar toda la ciudad perfectamente. ¡Y a los villanos también! Ya. Un sable láser. Como la guerra de las galaxias. Hello there, General Kenobi. ¿Sabes a quién se lo puedes preguntar? Y seguro que te lo va a dar porque es un profesor muy, muy guay. Nadia me va a dar una rama. A ella no. Buenas. Buenas. ¿Un balón? ¿Cómo estamos, profe? A poder ser. Bien, ahora le saco el balón. $10. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ahora llevo. Y un mango, si quieres. No hace falta, Samuel, no hace falta. Vale, muchas gracias. Adiós, gente. Venga, estáis renunciando a donativos para la escuela Genos, escuela del mañana, escuela de superhéroes. Y no acabo de entender por qué. Para la escuela Genos, que yo todavía no he visto esos donativos, ¿eh, Plank? De momento, la donación guardada por esta designación asciende a $1,300. ¿Cómo? Es broma. ¿Cómo voy a tener tanto dinero? Ya. ¿Dónde puedo conseguir una espada láser? El profesor Samuel, seguro que te la entre. ¿Y ese quién es? Plank. Es muy amable. El de la que va de negro, entero, con una capa negra. ¡Ah, el vagabundo! Buena gente, seguro que te la entrega. Sí. Pero me puedo quedar con la escoba de momento.
Oh, es verdad. El Lamborghini. Uy, voy a pedirle el Lamborghini. ¿Ah, quieres la escoba? Sí. Sí, yo te la entrego. Dame un segundo que la voy a buscar dentro. Puedo hacer otra petición. Depende que sea. Un Lamborghini, por favor. Más que si eras plan. No se hace una idea para qué quiero el Lamborghini, ¿verdad? ¿Para qué lo quieres? Sorpréndeme. Para venderlo y comprarme un lanzallamas. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? Perdón. Para venderlo y comprarme un lanzallamas. ¿No te habrán instalado un módulo de piromanía a escondidas, verdad? Explorando la base de datos en búsqueda de algún complemento de piromanía. He encontrado un complemento de base de piromanía del 33% de capacidad. No, no, no. Pero no te instales, hombre. Oh, no, no, ay, de verdad. Sí, vale, estoy muy seguro de que o has pasado mucho tiempo con Fred, tiene índices de piromanía, o te han instalado algo chusco. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Procura no quemar la escoba, por favor. Escoba. Vale, la tienes aquí en el suelo. Mente, pero la tienes aquí, delante de mí. A ver si la puedes recoger. No la veo. Tú más tus mayores esfuerzos, Ultra Yo X, que seguro que la ves. ¿Plank? Sí. Ah, vale, la tienes la escoba, vale, vale. Sí, que pero por alguna razón no puedo mover mis brazos para barrer el suelo. Cámbiate a lo mejor a la escopeta, por ejemplo. Y creo que te voy a poner la escoba. ¡Bium, bium, bium, bium! No, no, bium, bium, no. Que como dispares eso aquí va a rebotar de mal. ¿Por qué me está ocurriendo eso? No lo entiendo. ¿Por qué? Uy. A ver si te vamos a tener que llevar a que te revisen las manos, Splunk. Si me lo podéis cambiar por unos cañones que lancen llamas, ¡perfecto! Ya tengo para una antorcha, sí. ¿De dónde existencia tendrás si no acuérdate? Vamos a ver si puedo coger algo. Vamos a ver si puedo dejarlo en cualquier sitio. ¿El qué vas a dejar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo es un plan que te estoy viendo, eh? ¡Impresionante! No sabía que tuviera poder sobre el agua. Bueno, pues ya lo has visto. Le devuelvo el libro. Creo que pone aquí 50 sí, sombras favor. De Grey. Lo dudo, pero bueno. Déjalo donde lo hayas encontrado. Quiero barrer. Pues adelante. Tienes toda la escuela para barrer. Pero no puedo. Prueba... Qué cosa más extraña. A ver, levántame los brazos, que te los vea yo levantado. Así como... Coño. Roba el libro de Hello Neighbor. Muy bien, ahora saca la escoba. Y a ver si puedes barrer.
Hay una voz en tu cabeza. ¡Oh! Hombre, pero baja las manos antes de escoba. Yo solo sigo directrices. Pues qué cosa más rara. ¿Estás seguro de que estás barriendo con todas tus ganas, Plank? Sí. Sí, claro, tengo los botones cambiados. ¿Seguro estás barriendo largo y tendido con todas tus ganas? Ya sabes. Tienes que arrastrar como por el suelo. Ya sabes, mantener arrastrada la escoba por el suelo. Ya sabes, con la mano izquierda la mantienes haciendo presión contra el suelo con la escoba. Coge la escoba, te dispones a levantarla para barrer, y con la mano izquierda mantienes el suelo y barres. Pues no me funciona. Es que tengo los botones. Tengo que apretar a la R. Y por si las dudas, soy una voz. Ah, ideas malas, soy un virus malicioso. Perfecto, necesitaba un virus en mi vida. Contamíname y contágiame. Hostia, eso suena un tanto fetichista, la verdad. Vamos a ver. Porque creo... La estoy cagando en algo del puto teclado. ¿Y cuál es el mouse 1? ¡Ah! Igual te entrega una escoba rota. Espera, estoy recalibrando procesos internos. Un momento. A ver. Recalibra. A ver si es así. Ratón. No sé el ratón. Mouse 1. A ver si así, sí. A ver, voy a ver lo de los poderes. Voz, ratón, teclado, la R, ¿dónde está? Recargar a marmas, ¿y R qué es? Dice que es la M, ¿no? Es que ahora que me fijo no hay ninguna R.
Ah, Dios, no me sale. Opciones. ¡No! Vale, vamos a volver a empezar. Ya es, vale, recargaremos más. Ataque principal. No, no funciona. Voy a volver a lo que tenía antes. Me temo que no he podido solucionar el problema. Lo siento. Bueno, no, no te preocupes. Es extraño, pero querer el soporte técnico de las inteligencias artificiales de Genos, a ver si pueden echarle un ojo. Igual te llega una actualización del software, es por eso. Como no me funciona la escoba, ¿me puede dar un lanzallamas? No, no creo que sea equivalente a un lanzallamas a una escoba. Buenas, Katrina. Buenas. ¿Me da una lanzallamas? No. Pues le barreré los pies. ¿Qué es eso? Vaya, no puedo utilizar la escoba. Ay. ¿Qué le vamos a hacer? Dime, Blanc, perdón. ¿Qué le vamos a hacer? No puedo usar la escoba. Avisaré al servicio y ya te digo, si te llega alguna software así inesperada, posiblemente sea para arreglar eso, ¿vale? Ah, hola, Dalia. Por supuesto, profesor Prim. Tengo un buen día, Blanc. Adiós. Adiós. Vale, voy a recalibrarme un momento esto que no me acaba de funcionar bien. Vale, y aquí. Vale, volvemos. Vale, sí, como tenía. A ver, ¿qué habéis dicho? Hay otras 609 voces. Somos 609 voces aquí, impresionante. La designación no está preparada para barrer. No, eso parece ser que no. Espera, que voy a hacer una cosa. Es que si no, es un poco... Pobre Alfbot, no puede acomodar su sistema de configuración ya. Opino que hay que matarla, sospecho que sabe algo. Pero vamos a ver. En el bosque hay un bosque. ¿Dónde hay un bosque? Hola. No tengo dinero, por si acaso. Lo dices como si te fuera a robar. Espera, que saco la navaja. No lo doy por eso, pero suelo pedir bastante. La cláusula. Sí. ¿A qué te meto un navajazo que te abro de arriba abajo? ¡Es una broma! Hacer una cosa, estaba imitando a un poligonero. Toma, Blanc. Me da dinero. A mí se me ocurre quién podría dar un lanzallamas al profesor elemental. ¡Hombre! La gente me da dinero porque sí. Y yo solo hago bromas. Moras.
La escuela Genos, escuela del mañana, escuela de los superhéroes, le agradece mucho su contribución. Acaba de ascender un puesto. ¡Felicidades! ¿Y en qué puesto es ese? Esa información es confidencial para la designación Plank. Parece que lo volvieron a arreglar. Hola, Jack. ¡Otro furro! Hola. Vaya, ya no hay furro. Dios. Vaya hostia, lo han soltado, ¿no? Debería ir a ayudar. Toca. ¿Se encuentra bien? ¿Quién es eso? ¿O ha podido volar gracias a sus alas? Es el que lo hizo. Gracias, pero me sentiría mejor si reprendes al que lo hizo. Con resaca. ¿Has sido tú? No, yo, esa, la del fondo. A que te tiro al agua y yo me tiro contigo y mueres electrocutado. ¡Es broma! No. Dime, qué pesado, tengo aquí muchos fans. Tira esa, la de Andrómeda, la rubia, por favor. La verdad, en serio, mano, no dan, ¿eh? No, macho. Pero robot, ¿por qué me sigues a mí si son esos? Porque, porque ha disparado a una alumna. Prepárese para ir a la sala de castigo. A la cárcel. ¡Oh, de poder! Dale, robot. Dale, robot. Espérese un momento. La esposa, las esposas. Espérese un momento. Quiero hablar de los sucesos. ¡Toma! Del mundo, del cielo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pero ya, tal vez deba dar una cosa ya más confiscada. ¿Paráis ya? Sí. A ver, ella os ha atacado. Nos lleva atacando 10 minutos. Ya, una lanza ya, sigue, porque los estudiantes ya entran muchas cosas, ya, seguro. Os ha tirado, vale. Gracias, Plank. Y tenéis que ir en cuadrilla. Pero si la has disparado ahora tú. Claro. No, al aula de castigo. No, sería incapaz. Lo he visto con mis propios ojos, desde la fuente, como las he enviado a tomar por saca. No, no he sido yo, tengo muy mala puntería. Y a ella, y a aquella, la otra también manda el mismo al aula de castigo. Lo juro. Lo juro por mis dos alas. Son de plástico. Pero. Aunque haya eso, los niños también tendrían que estar castigados por enviar la enfermería a mitados entre tres. Por mucho que la violencia que la otra haya de género. Hecho. Eso es mucho más grave. Pero si tú querías que la arrestasen. Bueno, pero era algo justo. ¿Quieres aceite de motor? No. Un par de tornillos, tuercas, resorte. $10. Vale, está bien. ¡Hostia! Es que es tan fácil conseguir dinero aquí. La gente me da dinero así porque si lo pido. Es impresionante. ¡Ole! Listo. Gracias por su contribución a Genos, la escuela del mañana, la escuela de los superhéroes. Genial. ¿Quieres dejar de mirar el arbusto? No va a aparecer Dalia de ahí dentro. Bueno, ojalá para pagar una clasecita de elemento. ¿Por qué llevas un bate de béisbol? Bueno, eso es la de repuesto, por si la otra falla. Podría preguntarle a la de elementos que me cediera lo de si lo de llamas, como habéis dicho. Repuesto. ¿Preventivas para qué? ¿No tenéis acaso poderes? Bueno, sí, pero cuando la energía se gastan y el poder eso, pues hay que usar cosas medias. Así es. Y no hay nada mejor en esos casos que... una buena ametralladora. Hombre, pues la verdad es que eso es bastante útil, la verdad. Así es. Plank.
3x1. Por listillo. No, no. Espérate, Plan, ¿no puedes contestar a la pregunta? Ah, ¿quién? ¿Me ha preguntado usted algo? 3x1. 2x1, 2. Aprende a hacer matemáticas. 3, 3. Fatal, fatal. He dicho 3. Aprenda usted a tener mejor receptor de audio. Te quiero, Plank. No, no, no. Eso no. Plank. Es una crítica constructiva. Pero le quiero disparar. Vamos, entre el alumnado. Le han formateado un poco más agresivo. No es la primera vez, ¿eh? No sería la primera vez, te lo digo. Eso es verdad. ¿Por qué llevas una rana encima? Es mi prima. Forra. Una rana saltarina. Bueno, ¿qué dices de pareja? Coneja. Ah, vale. ¿Qué pareja? Uf, ya te iba a funar. ¿Qué diciendo? Sordo. En alguna ocasión se han dado casos de ciertos fetiches entre primos. Aunque no me extrañaría, ya, bueno, agradezco bueno. Mucho que eso no suceda entre ustedes. Plank, para de leer la Wikipedia. No. Plank, que me trauma, por Dios, ¿eh? ¿Y usted es su primo? Muchos quisieron ser su... No. Ya saben el dicho. Entre primo y primo, más me arrimo. Sí, sí, muy bonito el dicho, pero a ver la arma que portas. A ver. Mira, yo también. Sí, como mi prima, al barrer. Me han regalado una escoba. Exactamente. Lang, una pregunta. Gelo es basado, Se me ha olvidado, ¿verdad? No sé. Tengo pérdida de memoria, sí. ¿De verdad puedes ver con esas gafas? Sí, veo en varias dimensiones diferentes. El caso es que vosotros no podéis. Yo creo que sí podemos. Espera, que te robo, digo, no, te no. Cojo confiscadas las gafas. Sí, cojo. Pues ya te digo yo que no vas a ver lo mismo que yo. Verás en negro y rojo, hay negro y rojo, azul y rojo y te marearás. ¡Hola! No verás las dimensiones como las veo yo. Uy, te dio el brazo medio chueco. ¿Se puede saber qué ha fumado tu primo? Me estoy defendiendo. Tengo a tres personas. ¿Fumar? Bueno, así a tres personas de color marrón. No. Persiguiéndome. Que me están intentando pegar. No. Pues sigue pues que sigan persiguiéndote. Eso te va a valer para hacerte más fuerte. Robot. Es la historia vengándose. Vení conmigo, por favor. Tus antepasados tenían esclavizados Están quedando a puñetazos abajo. No sé si esos que han salido son ellos, pero por si acaso voy corriendo por allá. ¡Me han mentido! ¿Dónde? Entonces sí se fueron, entonces. ¡Alto! Oye, robot. ¿Dónde se están peleando? Hay un día por ahí de color oscuro, que no puedo decir esto, que no paran de golpear a todos y mandarlos a su sala común. ¿Dónde está? Por ahí. ¿No lo escuchas el golpe? Están por aquí, ¿escucho los golpes? Es uno de Lidia. ¡Coño! Es uno morado y dos azules. Es uno morado y dos azules. Sí. Pero son uno morado y dos azules de color oscuro, por no decir la palabra con N. Que están por ahí pegando. Deben irse ya arriba, seguro. Sí. Luego te aviso, Plan, si es que los veo de vuelta pegándose ahí. A ese tío, como le puedo le tu la cabeza contra la pared. Muy bien. Espera. ¿Dónde están? Están arriba, porque los he visto subir la rampa antes de que me metieran. Mira, escúchalo.
Les meto un puto cañonazo de... Vamos, hay uno de Orión que no paran de pegarnos, están obsesionados. Eso es eso. Violencia de género. Porque se ha pillado y no sabe cómo se llama lo que tienen los niños chiquitos. Ya, les empieza a salir pelito con la tenía, el pito se les empieza a caer, deja de ser de leche, lo empiezan a tener duro y esas cosas. ¡Furro! Bien. Activando un método de defensa. Atención, por favor. Atención, por favor. Atención, por favor. Hay que localizar a esos alumnos y retenerlos. Y avisar al profesorado. ¡Abran, abran, 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 abran! Hasta que se pulverice. Yo lo sigo, robot, yo lo sigo. No te había visto con el estigma. Que corto. No hablas. ¿Qué haces? Gracias, Samael, por volverme a meter en la puerta. Nada, que Dios te bendiga. Ah, mi pierna. ¿Qué le pasa a la puerta? ¿Por qué está tan, tan, tan loca? Oye, la píldora, por favor. Niñadas de mierda. Necesito la pastillita esa de los huevos, por favor. Oye, que niños. Yo no he hecho nada. Oh, mira, mira, Samuel. Niño, yo no he hecho nada, os lo juro. Bueno, sí, sí, ahora no vayas de tanto. Robot. ¿Cómo se llamaba Abdulai? Escucha. Saludos, profesor. ¿De quién son, no? Oh, hola, Plan. Eres un gran. Ahora. ¿Qué está pasando? Ay. Hola. Joder, ¿cómo están? Un niño de niño y dos de Andrómeda se han puesto a pelear. ¿A dónde va? ¿Yo? Sí. ¿A mi sala común? Ay, Dios. Casi se queda como un sándwich el chiquillo. Mano, respétame, Oscar, por favor, yo te quiero mucho. Han estado ocasionando problemas. Que salga ahora mismo ese alumno de Andrómeda. No puede estar dentro de ahí dentro. Qué guapo. ¿Qué dices? Si esto es Orión. Por eso mismo. Yo soy de Orión. Acaba de entrar un alumno de Andrómeda. Samael, tengo vídeos de la tablet. ¿Cómo? Doy fe. Doy fe, doy fe. ¿Dónde? Pues al fondo. Mira, ahí al fondo. ¡Alumno! Tengo permiso para pegarles una paliza. ¿No te había visto por aquí, robot? ¿Cómo? Tenemos aquí uno. Ya. Anda, si tenemos aquí todos, mira tu calidad. Oye, señorita, ¿te puedes callar, por favor? Estamos hablando yo y el robot. No me empujes. ¿Qué ha pasado? Madre mía, y tú a mí no me mandes a callar. Que te saco 4 años. Te puedes callar, hermano. Todas las rubias son iguales, hermano. Vale, pues buah, no abuses tú con tus 4 años de mierda, hermano. Hermano, es que... Robot, ¿puede ir un momento a mirar dentro del baño? Explico, que me deja... robot. No, dígame. Abdullah. Vaya, vaya, mira. Vamos, yo y mis 4 primos... Rubia, vale. No eches maleficios, que mira la que estás liando. Estábamos yo y mis 4 primos cuando la rubia empezó a discutir con uno de nuestros primos. Ahí empezó todo. Mentira. Y la rubia mentira empezó a... Casa, mentira, es que si te pusiste a dar voltereta y te creías aquí que eras Ibrahimovic. Al tirar allí solo mientras que había poderes, mientras tiraba... Se llama flexibilidad. Yo, agüita, tú fuiste a bailar... Tápate que se te ven las bragas. Loser. Eres un loser, Samuel. Vale. Hala, tío. Sigue inventando, sigue inventando. Pero inventando, ¿eh? Si eso fue lo que pasó, te empezaste a meter. Mientras usted se inventa, yo tengo vídeos en la tablet donde veis perfectamente donde nosotros me empezaste a atacar tenemos, vosotros. Nosotros también tenemos vídeos en la tablet cuando de repente, después de que enséñame, tú has sido mandada a enfermería, vienes a por nosotros otra vez por la cara cuando no deberías acordar de nada. Enséñame, Samuel. Enséñame. Más que nada, hermano, no se la apoya que el tío este, el otro, no sé. ¿Dónde están los compañeros que van contigo de Andrómeda? Ah, de Andrómeda. No sé, se fueron por ahí. Por ahí. Los perdí cuando el robot me dijo que... Habla, que teníamos que hablar. Te encargo, Samuel. Y se fueron.
Adiós. Tía, ¿qué te iba a decir? Eso, ¿qué? ¿Qué? Nos vamos a fumar unos petas, tía. Venga. ¿Ya qué dices? ¿Tienes petas? Oye, vamos a fumarnos un petas. ¿Sí? He encontrado un problema de Matrix aquí en la academia. Vaya, un alumno se ha dado cuenta. Habrá que eliminarlo. Digo, ¿cuál es el problema? No sé si sabes a cuál me estoy refiriendo. No. Pues sígueme que te lo enseño. Es que antes había un accidente con un par de alumnos y ya no han podido salir de la cuarta dimensión. Sí, ah, enhorabuena. El comedor. Ah, oh, por aquí. Te imagino que lo sabrás, y si no lo sabes, pues ya te lo enseño yo. No me digas que hay una pared secreta o algo. ¿Tú sabes, Robot? ¿Has visto la película de Harry Potter, Robot? Ah. Ah. ¿Por qué pasa esto? El sombrero seleccionador. Cuando Harry Potter... Cuando Harry Potter y Ron pierden el tren, se esclavan contra la pared y la atraviesan. Haz lo mismo. Visualizando un momento de la película. Aquí, un poquito para acá. No, ¿eh? No, no me jodas, es que me he quedado. ¡Back! ¡Me has jodido! Se ha chapado. No, ya no está, ya no está. Pero sabes lo que pasa, lo que ha pasado, ¿no? Pero una cosa, tipo, antes hemos hecho... ¿3 o 4 minutos? Sí, es que antes hemos hecho una especie de media mentira. ¡Me has mentido! Y un puzzle. Que no, te lo juro, que llevaba ahí toda la tarde. No, 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 que te lo juro, que llevaba ahí toda la tarde. De hecho, el Lionel te lo puede decir. ¿Quién es Lionel? Ha ido conmigo a esa cuarta dimensión. El Lionel Matamoros. ¡Joder! Vaya nombre. Una cosa, ¿tú sabes...? Claro, hemos entrado ya en la cuarta dimensión, pero luego para salir, ¿te la sabes? Pero que era tipo... Era como... Había como era, sí, el parkour, era como lo de VR. Después de yo coger la tarea sin querer, porque reconozco que... No. Cuando, porque no, había no era el de... No era esa actividad, ¿no? Era como cuando vimos... que había coches por medio y tal, y sacaron AKs y lanzacohetes y tal. Vi, o al Halo. ¡Blanc! Era como eso, pero sin coches, estaba vacío. Dime. ¿Qué clase de droga te has fumado? Eso es, se comparte. Pues no lo sé, lo vendían por ahí, o sea, en el chino, no, ese no, del no. patio. Parece que nos alejamos cuando sacan las varitas, ¿eh? Bufe aquí, por favor. Que no me deberían haber hecho eso. ¿Cómo que bufe? Es muy catalán. Sople. Hostia, es verdad. Perdón. Reasignando lenguaje a castellano. Sople. Bufa, claro, bufa es en catalán. Sople. Fu. Analizando. ¿Qué dice? ¿Pero el terror de dónde salió? Nivel de alcohol. Nivel de alcohol detectado en la sangre del 42%. No, sí. Va medio ebrio. ¿Nada más? ¿Cómo que nada más? Sí, la verdad es que de anoche aún me dura. Hombre, es que... Por favor, bufe aquí, sople aquí. ¿Hola? ¿Dónde? Ambas que son. Ah, vale, la mano. En el dedo. Alberto Medina. Antonio. ¿Qué Antonio? ¿Quién me llama Antonio? Que yo soy Alberto. ¿Qué me ha dado? Ah. Analizando datos. ¿Qué me han dado? Hombre, a ver. Una bola roja. ¿Qué te siento? Ah, es un globo, es un globo. Ah, es un globo. ¿Me puedes explicar? Y el otro es el de que se piensa que por cambiarse el color de pelo... Detectada no clara malfunción de los pulmones de tanto fumar peyotes. Sí, pues eso nunca. Le recomiendo que compre algunos otros en el mercado negro y se los implante. Que no, que yo no veo que perdona, pero eso no es totalmente cierto. ¡Sople aquí!
Yo, digamos que me he defendido. En vagra de tu mano que su cabeza, robó. Analizando datos. Calvo, si eres el pijama raya. Aunque yo creo que soy el mismo, ¿no? Que el leve, pero tiene un recalculadísimo. Sí, mi cabeza tiene más o menos el mismo tamaño, la verdad. ¿Tiene gripe? Le recomiendo que por favor se tome un ibuprofeno. El impulso es mejor. Muchas gracias. ¿No me lo proporciona la escuela? ¡No! Y después de eso, después de que se haya olvidado, estábamos en el comedor central y han venido ella y tres y dos más a enchufarnos de todo. Eso seguro que las pilla allí de donde vienes. Como estáis allí en tribus... No, te has inventado la mitad de la historia. No lo habrás pillado tú. Hostia, mira, un semáforo, hermano. Estábamos en la calle cuando vosotros habéis empezado. Hola, buena. Por favor, un momento. No, Abulai. Por favor. Controla la colemia. Alumno, póngase aquí donde estoy yo. Mire hacia el frente. Ya pueden pasar, está en verde. ¡Qué perro! El robot tiene activado hoy el sentido del humor. Tiene el sentido del humor activado. Va a quedar mejor este que el semáforo. Yo también estoy viendo por aquí. No, verde, perdón. También estoy viendo por aquí el semáforo en rojo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. La verdad que sí. Póngase un poquito más hacia. Déjenme en medio, por favor. Entre. En medio falta el ámbar. Recalibrando color. Sí. No. ¿Qué dijo? Vale. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? A mí realmente va que... encima del otro, pero... ¿Hacemos comentarios o no? ¿Oye? Empieza tú por... de derecha a izquierda. Te lo juro, desde mi punto de vista, no, estoy viendo aquí al semáforo verde, veo nada más que las manos y el pelo. La cabeza por la iluminación de detrás del árbol, ni lo veo. Vale, varitas, sí. Les ha llamado varitas a las barras estas de... ¿Qué clase de...? Disculpa. Coño, ¿qué hace detrás mismo? Ahora no me sé, ¿cómo explicas? Plank. Mano, no. Ven conmigo arriba, porque se está haciendo una guerra campal arriba. ¡Tú, pastel! ¡Vuelve otra vez a la cocina! ¡Qué ganas tenía de utilizar mi fusil de asalto! Me lo de tires poder. No en el sentido literario, o sea, están haciendo guerra real, maldita sea. A mí. Madre mía. Están liando y casi atraviesa. A ver, ¿qué se está liando? Hostia. ¡Pero guíe! Cuando yo y mis amigas en el gran comedor os hemos acabado de rematar la paliza. Y es así, habéis empezado vosotros y tenéis lo que recibís. ¿Qué ha pasado? Cuanto, oye, ¿qué me ha pasado, por favor? Lo primero, te lo has inventado, todo lo demás, lo que tú digas. ¡Ay! ¡Hola, muy buenas, Yeldara! ¡Muy feliz año nuevo, glorioso año nuevo para todos! ¿Qué tal, cómo estás? Mi compañero. Que el pelo blanco se ha teñido a blanco cuando antes era pelo negro. No sé cómo ni por qué en 3 segundos te has cambiado el color de pelo. Por la cara. No, hemos pasado... Porque recuerdo tu chapa. Tú tenías... Paco, tú tenías... La hueca por ahí, ¿no? Y cuando la mandabas para enfermería y volvió otra vez donde estábamos. Sí. De acuerdo, tengo que volver a explicar que mis compañeras me explicaron todo lo que pasó cuando yo desperté en el hospital. Sí, qué casualidad. Las compañeras la buscan en enfermería. La casa no Madison, ven aquí. Ha sido todo así, me lo primero. Yo ni la conocía ni nada y me ha tirado un hechizo y hemos empezado a meterla después. Pero que es señorita Miriam, porque no estaba con nosotros. Me tiró un hechizo por la cara. Ah, ha hecho escrito. Cuando yo despertaba de enfermería, me estaban esperando en mis... Todo guay, llenito de la comida que tuvimos, hombre, es que ayer fue un día bueno para comer. Tenemos un polvorones ahí, para reyes. Y hay testigos, es que hay testigos, todo lo han visto. Pero es que, pero ¿por qué empezamos a pegarte? Porque vosotros en el metro empezasteis a insultarme. No te encuadres que me trao. En el metro estabais vosotros tres. Escucha, Paco, Samuel. En el metro vosotros estáis insultándome. Samuel, Paco, antes de que me tiras un hechizo, ¿habíais visto a esta chavala alguna vez? Pregunta. No. Yo salí fuera y la vi. Hagamos una reunión en Andrómeda para que sea un poco menos...
porque yo estaba en el tren y no sé qué me pasó, pero volví a enfermería, hermano. No sé qué me pasó en el estoy tren, de acuerdo. Y de repente estaba en enfermería. Te metiste un hostión, vago, un golpe en la cabeza. Eso y lo que sí, yo no la conocía hasta que me echó un hechizo por la espalda rastrero. Perdón, estaba tomando agua. Semáforo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No hay hechizos, poderes. ¿Qué dijo, hechizos? Ay, ¿de qué está hablando? Usted no está bien de la cabeza, ¿eh? No se dicen hechizos, se dicen poderes. Tampoco está bien de la cabeza, ¿sabes? Es que, tío... Tú sí que no estás bien de la cabeza, que eres una egocéntrica, que todo tiene que ir alrededor tuya, hombre. Las cosas como son. ¿Qué dice este ahora? Está viendo un semáforo delante tuyo dando vueltas. Te conocía o me tiraste un poder por detrás y te creías que íbamos contra ti. Perdón. Que la cosa no va contigo. Escúchame, las mentiras las estáis creyendo vosotros. Antes de salir del metro me estabais insultando. Sí, cuando yo pillé con la siento, piel de pero yo pero no te conocía. Ni pero, quiero conocerte. Miriam, te digo una cosa. Miriam, te digo una cosa. Yo cuando estaba en el metro... Madre mía, qué caos es. Ahora hablo yo. Te calles, ¿vale? Ahora voy a hablar yo. Y ahora vamos a poner orden. A mí no me repliques. ¿Estás enterando? Hostia, con el salvador. Es la última vez. Vacilas a quien ya sé. Los implicados al salón de Andrómeda. Ya, pero ya. Corriendo. A mí me la está poniendo tiesa también, ¿eh? Nada, que os pongo tiesa. ¡Hostia! Que todos los Andrómeda. Tranquilo, tranquilo. Que yo soy buena gente. Me he ñao vivo. Madre mía, ¿cómo? ¿Cómo te puede excitar esta situación? Yo viendo la pelea me he caído, me lo veo. Me he ñao vivo. Pues no, pues robó, no lo sé. Voy a tener que ir a yo solo soy un simple niño. ¿Qué es eso, quedó? ¿Eso que tienes ahí es un cable de robot? ¿O es que me alegras de verme? Lionel, dile algo. ¿Que me quiere camelar el robot? ¡Jamás, por Dios! ¡Robot filial! ¿Tienes algún orificio, robot? Yo, si quieres, te hago uno. ¡En la maldita cabeza! ¿Cómo? ¡Guarda la varita, que no quiero! No es una varita, es un bastón de hierro que puede enviarte hacia la sala de castigo. Y también te puede golpear. Así, así te envío a la aula de castigo. No, lo así, quiero, no lo quiero ver, tranquilo. Gracias. Así, así, te doy un pequeño golpe. Dale, dale. No, que no me ha contestado, que no me ha dicho si tiene orificios o no. No tengo ningún orificio. Bueno, es que te lo estás ganando. ¿Cómo te cargas? ¿O cómo te echas combustible? ¿O lo que tengas? ¿O eres hidro? ¿Lo que sea? Eso es un secreto. Lamentablemente no cuenta usted con el permiso necesario para que se le pueda dar esta información comprometida de las designaciones IA. Comprendo. A ver, ¿puedes levantar un pie? ¡Oh, tío, que gallo, un pie! Seguro que tienes el hecho debajo del pie. Si levanto el pie, será para pisarte. No, por favor. Y eso te excitaría, ¿verdad? ¿Que me dejas como un papel? No, a mí no me gusta eso. Muchas gracias, pero no. Humanos, con sus fetiches raros, como este del pastel en la cabeza. Váyase a una nevera. ¿Qué? ¿Yo? Sí, si no, se va a descongelar esa tarta que tiene en la cabeza y le va a caer por toda la cabellera y habrá que rapársela, iniciando protocolos de barbería para cortar el perro. Ha habido un accidente. ¿Dónde? Ah, no, ha resucitado. Qué lástima. Se ha desmayado nomás. ¡Plank! ¡Hostia! ¡No jodas, que es Antonio! ¡Plank! ¡Joder, por supuesto! ¡Várgame el señor! Se requiere otro... ¡Plank, cárgame! ¿Qué has hecho en media hora, macho? Espérate, un momento, tengo que... ¿Qué plan que me has hecho? ¡Hostia! Sí. No pensaba que fuera a funcionar. Dime. ¿Cómo que...? ¿Por qué estoy calvo? Dime. No estás calvo, eres de poco pelo. No, es que... Bueno, con caso en 4 de mí. Me acabo de cargar un alumno. ¿Y eso? ¿Qué ha venido? Yo creo que ahora sí el pastel se podrá deslizar mejor por tu cabeza. Si quieres te lo rapo como este botarate. Están todos de testigo ahí. Que me lo han yo creo que con robot verde te ibas a llevar muy bien. ¿A qué te han lanzado algo como esto? ¿Tú eres macho o hembra? No sé.
Tenía que hacerlo, perdóname. Soy de sexo binario. Oh, es que, hola, estoy jugando en verdad, ¿eh? Lo sé. Bueno, pues da igual, igualmente puedes hacer pareja con él. Estoy teniendo mucha paciencia. Luego lo... Claro que sí. ¿Qué tipo de Windows quieres? ¿Puedo instalarte el último de It's Me? Te puedo instalar la última versión hackeándola, pero me tendrás que pagar $57. Tengo un delegado acá. $57. El Callahan de mierda no me paga, tira hechizo. Estás molestando. ¿De poderes? Sí. Vente un momento, porfa. ¿De qué parte estás? Una cosa. A $47, piénsatelo. Depende de lo que me des, estoy contigo. Que si me puedes montar un escenario para las fotografías del anuario, no sé si sabes cómo es, en el teatro. Porque hay un par de Orión que ahora mismo están... ¿Cómo? Desgraciadamente, la designación Plan no cuenta con la autorización, ni con el poder de poder crear de la nada un escenario. Aún así, puedo tramitar vuestra petición para que sea llegada inmediatamente al claustro de profesores y puedan hacerlo. Vale, y que sea en el teatro. Básicamente son paredes o cuatro paredes blancas y un cosito en el suelo para marcar. O yo que sé, una... A mí me pusieron una... suelito así como... con... ¿Dónde quieres esas cuatro paredes blancas? En el... en el teatro. ¿Por qué se ríe? Un cubo, por favor. ¿Por qué lo que me hacéis un cubo? Por eso. Una Paco, píldora por aquí. ¡Paco! Una píldora, por favor. Hola, Alba. Dame un momento, Alba. Perdón. No he entendido aún su chiste. Cuando... Porque gracias. A lo mejor me ponéis las cuatro paredes haciendo un cubo, ¿sabes? Claro. ¿No era eso? Imaginaos que uno va al baño y hace esto. ¿Una pared? Sola pared. Veniros, que estamos hablando. Claro. Pero tiene que ser... Tipo, que haya un hueco para que alguien entre y yo que le ponga una foto. Entonces quiere un túnel. Ojalá funcione de puta madre, mira. De putas paredes, hermano. Mira. Uno a la izquierda, otro a la de atrás. Ya está, fácil. No soy tu hermano. Necesito saber su nombre. Paco. De acuerdo. Para tramitar la petición se necesitan $10. Mírame, te doy 20 y así lo haces rápido, ¿vale? Muy bien. Vaya, ya se nos ha drogado. Pero no te muevas. ¿Quién? Que sea rápido, por favor. Gracias. Tramitando petición. Aguarde un momento, señorita Fox. Vale. Hola. Mason, y me lo dice. Mason, y yo todo el mundo. Dime, Paco. Que hola. 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 Calvo. Plan, cuando son las Win. En tu pantalla. Que me está tramitando una cosa para las fotos del anuario. Para que yo ponga el escenario. Creía que estaba ahí. Sí, ma. Perdón. Que me lo distraes un momento y se olvida. ¿Quién es?
que es como yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi... ¡Fin, fin, fin! ¡Que salta el copyright! A ver, igual canto mal, tipo, no va a saltar. No, si tú muchas cosas bien no haces. Ebro, ebro. No, si razón tienes. Si razón tienes. La petición no ha podido ser tramitada, por favor. De $30. Te voy a dar 30 hostias, plan. Te he dado $20. Por favor, lleva las cosas atoradas. La tramitación ya ha sido enviada. No se preocupe. Perfecto. También he dicho que usted se compromete a un mes de trabajos para la comunidad. Limpiar baños, sí. Barrer, fregar, cantar. Venga. Si desea eliminar esa parte de la petición en la que usted va a hacer labores sociales por la escuela, por favor, firme en la pantalla. No, no deseo eliminar. Ya estoy lavando la ropa. Firme en la pantalla. Que no tengo nada en el banco. Bueno, mentira. En el banco tengo un bocadillo de los primeros días. Por si lo quieres, aún tiene más. Lo podré vender por $3. Dime. Quiero. No tiene huesos en las manos. Una sugerencia. Una sugerencia, ¿vale? Bueno, sugerencia no. Mira, plan. Llevo bastantes días esperando ya el día más esperado de mi vida, que es encontrar mi gen, mi camino, mi vida. Y... apicultura. Me gustaría si podría comentarlo. Me parece... puto asco de en el que me ha tocado a mí. Primo. Me gustaría poder, a ver si podría usted decir que se den el científico que tengo cita con él, pero es que no hace caso. Aún no acabo de entender qué es lo que quiere. ¿Qué hace? Que quiere que llames por teléfono al científico. Eso es lo que quiere. Que hay muchos alumnos que necesitan, que nos vendrá muy bien tener ya nuestro gen. Y... pero... y... Melody. Tienes que entender que científico está haciendo cosas, es decir, eso es una prueba que tiene que hacer, lo hace cuando tiene tiempo. Pero... ya, pero me dijeron... ¡buah, es Bocata! Ya tiene un sistema biológico propio. Totalmente. Ayer, no, perdón, antes de ayer hubo una prueba. Desconocía... yo descubrí. Desconocía que el científico anal seleccionaba vuestro gen. ¿Cómo que anal? ¿Eh? Creo que he entendido mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal, he decepcionado, me hallo. ¿Ha dicho lo que cree que...? Mentira. ¿Ha dicho lo que creo que...? Claro, un científico allá. Un científico allá. Uf. Las hormonas de hoy en día están demasiado subidas. De hecho, vamos a hacer una prueba. ¿A que sí? Sople. ¿En cuál de todos? Pero. Es que, ¿sabes? Hay 4 dedos ahí o 5, creo. Vamos a ver. Aplicando la lógica máxima, estás viendo un dedo que se extiende hacia Kitty. ¿Cuál de los dedos va a ser? ¿Eh? ¿Cabeza de chorrito? Pues yo qué sé. ¡Que sople! ¡Soplo, tranquilo! Este se pone de pastilla. Analizando datos.
Bien, datos finalizados. Se ha observado que un 72% del alumno Paco Colombo en la parte neuronal está pensando ahora mismo en imágenes fetichistas y un tanto hormonales, cosa propicia de su edad, pero en un margen demasiado alto. Se le recomienda, por favor, que cese en todos esos intentos y entendimientos hacia palabras malsonantes. Céntrese en sus estudios por su futuro. Está más cambiado. Mucho. Está más cambiado que el pico. ¿Qué ha? Ahora dime la verdad. Un poder de... Vaya. Dime qué resta de verdad. Dime lo que resta. ¡Hombre! Ah, no, coño, pensaba que era el Vipo. Pero no es Vipo. Este es el plan. Vagial. Muy buena, eh. Vagial. ¡Qué asco de música! Oye, en plan, ¿no tienes una cella más para quemar estos dos? ¿No tienes una cella más para quemar estos dos, por favor? Oye, robot, tú no tendrás un poder disminuyente por aquí, ¿no? Tengo este poder. ¡Ay, mi poder, Antonio, ha crecido! ¡No se mueva! ¡Qué guapo que está el Antonio! ¡Míralo! ¡Qué pesado! ¡Déjale el paz, presionado! ¿Encima eres furrista? Todo mal, nada bien. ¿Qué le está mirando debajo? Que no es un normal, que es un amigo estúpido. ¡Hostia, Paquito! ¡No lo había visto! Claro, mírale, mírale la cara, mírale la cara. ¿No ves que es más feo que ¿No ves que es más feo que una zapatilla? O dale ánimo. Cara que tú, gilipollas. ¡Hostia, he oído! ¿Y por qué te piensas que lo digo así tan a la ligera? Es decir, ¿por qué te piensas que lo digo así? ¡Cómele la cara! ¿Cómo? ¡Cómele la boquita! ¿Cómo? Bueno, entonces robot tienes un poder disminuyente para volver a hacer chiquito. Se me ha dejado calvo. No tengo ningún poder que te pueda hacer chiquito. ¿Y aumentaste? A ver, realmente. ¿Y algo para poder hacer de chiquito? No pienso suplementar vuestras carencias. Hazme chiquito, por favor. Lo queremos ver chiquito. Vamos a ver. Antonio, mi pregunta es, ¿quieres ser chiquito o quieres ser chiquito? ¿Al opaco? ¿O Joselito, perdón? ¿O chiquito un poco más pequeño de altura? Vamos a ver. Si amputamos tus dos piernas, serás pequeño. Yo quiero ser chiquito. Como diría mi tío, si amputamos tus dos piernas, serás chiquito. No, pero chiquito como Joselito. De edad. Vale, pues te cortamos hasta un poco por debajo de la rodilla. Activando cuchillas. No. A ver, que yo también puedo hacer eso, ¿sabes, Antonio? Sí, eso estaría bien, la verdad. Además, acabo de subir, así que mira. Hombre, a ver, según lo chiquitico que me quede, si me corta la mía, me quedo más chiquito aún. ¿Y un intercambio de años? Lo siento mucho. Esa petición no se puede... Escúchame. ¿Sale más rentable que te cortas las piernas por un momento? Sí, eso, pero no. Podrías sustituirlas por unas piernas robóticas y podrías cambiarlas por unas más largas o más cortas. Las tres. ¡Un cyborg! Que la tiene corta, Antonio. ¿Tú entiendes lo que te da la gana, Paco? ¿Qué pasa conmigo? ¡Vaya por Dios! ¿Ese es el árbol, de donde sale Daria o es que te alegras de verme? No lo he pillado. No jodas que lo has pillado, cabrón. No lo he pillado. Antonio. No. He tenido un algo raro ahí que mi cabeza se ha vuelto todo bien. No te preocupes, con un par de golpes se acabará todo. La porra. El mata. Quiero piernas robóticas, loco. Va a ser. Si quieres que te la rompa. Se ha levantado.
levantado a la pizarra, ¿no? Y ha visto a la chica y ha hecho... Yo no te pienso como nadie te piensa. ¿Cómo afectado noche vieja, por Dios? Todo tiene espíritu joven aún. Ya lo sé. Sí, noche nunca... ¿Dónde queda? Yo nunca he tenido espíritu joven y lo agradezco. ¿Qué has dicho? Nada. Me como al bicho. No era así. Me he equivocado, no era así, perdón. He mezclado las cosas. No. A mí me puede dar si quieres, en verdad. El hardware. Yo soy masoquista robot. Vaya, ya empezamos con los fetiches. Si nos dejan darles con la porra, ¿la podemos dar? Especifique porra, ¿se refiere literal o metafóricamente hablando? No, literal. Usted haga lo que quiera. Yo no soy el jefe de nada. Si usted quiere darle con su porra a su amigo para entretenerse, cada uno tiene sus fetiches y sus gustos. Yo te dejo, Paco, yo te dejo. Es según si me pegas con la porra de abajo, te digo que vale, con la de arriba no. Sí, tenés razón, Robo, hay muchos fetiches. Esto se está volviendo demasiado turbio. La verdad. Vuélveme ya un robot, coño. Me has analizado, ¿no? Me has analizado, pues imagínate esto. Escúchame, robot, yo tengo una pregunta, robot. ¿Tú cuando vas a hacer chiqui chiqui te pones un arnés de eso con... como rubio o...? Yo no hago el chiqui chiqui. ¡Uno! Creo que los robots no hacen chiqui chiqui. Sí. A ver, puede meter el USB por el puerto. Dos. Mira los Power Rangers. Tres. El Michael Jackson. El Michael Jackson. Cuatro. Mira los robots de los Power Rangers. El cuatro es la tuya. El Robocop. Baila el chiqui chiqui, baila el brinde. Tendría que haber ganado Eurovisión. Malditos franceses. Sí, hombre. puto gabacho. Como dijo una vez mi abuelo. Y ahora se escucha el chacho ya la bragueta. No lo sé. Yo he tramitado la petición. Dios. Que me hagan caso o no, eso es cosa suya. Vale. Oye, Morena, tú me río con los del Frank. ¿Qué apuntas tú, coleta? No sabes dónde encontrar más robots como tú, pero siempre sean tú, o sea, un robot de tu mismo modelo. Hay muchos por aquí. Robot verde, Bebop, Bobbip... A ver, entiéndeme, no sé cuál pillarlo, lo vendo, porque me han dicho que pone un millón un robot entero. Uno, Paco, a ninguno. ¡Hostia! ¿Qué quieres hacer, qué? Entonces, un robot vale 1 millón de euros, ¿no? Sí, me lo dejo el robot verde. Escúchame, robot, ¿te sabes la canción de la seguridad vial? Mala vibra, fuera. Vamos, eso es que no. Qué fuerte parece, Dios mío. ¡Hostia, mono! Tú sabes que no se puede salir sin permiso. Vaya. Bueno, eres mogo, me parece bien. ¡Un cono! Si es mogo, ¡sí! ¡Hola! Si es mogo, puede. Si es mogo, puede. Es que yo vivo afuera. Yo vivo en la calle, así que... sí. Eso y que me cae bien, también. Toma, mensajito. ¿Por dónde lo has guardado? Te ofrezco de ofrenda un cono. Vale, junto a $10, por favor. ¿Por dónde, ¿por dónde se lo ha metido para...? No. Es tu cono, ahora es tu cono, es tu obsequio. Tu regalo de Navidad. Lo puedes pintar, lo puedes tunear, lo que quieras. ¡Gracias! A ver qué vas a hacer con eso, ¿eh? A ver dónde te lo vas a meter. ¿Qué te pasa, desubicado? ¿Cómo vas a decir eso del robot? Bueno, me alejo que saca la porra. De la del medio. ¡Qué suave! Ya está. Allá pa, robot, allá pa. Vaya, le he dado. No era mi intención. En plan, que si quieres me dejas la escopeta de antes, yo le meto el tiro y tú no has hecho nada. Tú me entiendes, ¿sabes?
No, porque luego te quedas la escopeta, que nos conocemos. ¿Dónde está mi cono? La roba el cono. Ah, no, estoy. El cono. Cono. ¿Qué pasa, señor robot? Un cono. Hostia, terrible. Ay, no te quieres. No, NT. Se te ha venido. ¿Qué va a hacer con su cono, señor robot? Voy a imponer un peaje y cobrar $30 para pasar. Muy bien. Sí, en Andrómeda. Chorearle plata a los inocentes y a civiles. Mira, robot, voy a hacer un water drop. Mira, vamos a ver. Madre mía. Luego vas a salir. Uy. Yo le diría que lo ponga en la sala de profesores, ¿eh? Porque tiene mucha plata. Que si van a hacer clase tienen que pagar. Así le tenés que decir. ¿Quiere que se lo gire? Sí. ¿Cómo lo gira? R para soltarlo. Te pica el perro. A ver, déjalo ahí. Ah, sos un atrevido. Mamorra. No, ha sido sin querer. He saltado sin querer. Vamos a ponerlo delante de la puerta. Muy bien. Que quiero hacer año 4 ya. Ni falta nada, me falta 20%. Y ahora es cuando seguimos corriendo, ¿no? Ahora cuando aparece eso, man. Plank, te ayudo a tocar la puerta. No se preocupe. Ya la ha tocado. Pues nada. Aparcado. Y así es como hice el segundo. Me temo que no hay forma. Habrá que dejar aquí el cono y luego hablar con el profesorado. ¡Uy! Luego irán el truquito. Hay cosas que nunca cambian. ¿Qué haces en la fuente? ¡Usted! Eso es un poco raro. ¿Qué hace en la fuente? Espero que no estuviera haciendo sus necesidades. Y otros me dijeron,
Ya la has liado. Te vas a tomar por culo de... ¡Plank! ¡Plank! Tengo que buscar otro sitio. ¡Buenos días, Plank! ¡Plank! ¡Feliz año nuevo, piripiri! ¡Feliz año nuevo, piripiri! ¡Feliz año nuevo, piripiri! ¡Feliz año nuevo! ¡Activando fuegos artificiales! Actimel. La designación Plank no posee tales permisos. Lo lamento. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Sabéis qué? Falta menos para Navidad. Ya se huele el espíritu navideño. ¿Lo bebéis un poco? Sí, ya han puesto incluso la decoración navideña. Sí, sí, ¿eh? Oye, el Frost no sale desde ya hace, ¿eh? Y tengo caramelos que gastar. Solo faltan 357 días para Navidad. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, porque este no cuenta. 364. No lo sé. Creo que sí. No lo sabes. ¿Crees? Luego existo. ¿Por qué no te han entendido? Sócrates. ¿Por qué no te han entendido? ¿Por qué no te han despertado desde hace tanto tiempo? Hacía mucho tiempo que no te veía. Porque me evitabas. Te quiero, me voy aquí al lado, donde has dejado todos mis recuerdos acerca de mí, en la basura. No, Plank, yo te recuerdo, yo te quiero. Plank, ¿me das un abrazo? $10. Me dejas un Plank. No. Oh. Por favor. Las fotos son de dame un abrachito, porfa, decir, Plank. No se va a ver el pantalón. No se va a ver el pantalón en el caso de... ¡Hola, Marcus! Por supuesto. Modo dramático, ¿eh? Se va a ver muy poquito, muy poquito. Quiero darle a Celebrático. Decir, de cintura. La razón por la que no he estado muy activo en estas últimas instancias es porque he estado ocupado con otras tareas. Pégale, en el caso de ser en movimiento, tener claro cuándo queréis la foto. Voy a cortarte aún más el pelo. Queremos tener a todo el mundo 2000 fotos por persona. Ay, vaya, creo que le he afectado una neurona. Bueno. Vaya. Róbale ahora, venga, va. Digo, vaya, estás mejor, me alegro. Mierda, no ha salido el plan, Plank. Susurra, perdón. Bajando nivel de voz. Plank, puedes hacer algo, me aburro. ¡Sopla aquí! No sé si debería de soplar. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos con Orión. Es mejor no. Hacer todo ahí. Ya cuando tenga todo... ¡Sople! ...diseño y todo, se lo paso a este hombre que tenéis aquí. Y este hombre, si quiere, os lo enseña. Si quiere, no. Estoy soplando. Analizando datos. ¡Estoy soplando! Aguarde un momento. Pa-pa-da-pa-pa-ra-pa-pa. Para una posible inflación en la sociedad dentro de los próximos 3 meses. ¿Cómo? Especial, me lo tengo que pensar.
¿Cómo? ¿Qué has dicho, plan? Se ha detectado una inflación en los próximos 3 meses. Inflación, crisis económica. Gracias por el resultado y por el aviso. ¡Carmela Cruz! ¡Muchísimas gracias por ese seguimiento! Un momento. Voy a ponerme un momento voz normal porque estoy en plan robótico. ¡Carmela, feliz y glorioso año nuevo! ¡Woo! Y bienvenidos, gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayáis pasado una buena velada de año nuevo. Y muchas gracias por ese seguimiento, AlexML. ¿Quieres saber la razón por la que he detectado una inflación económica en su aliento? ¿Por qué? Porque, tal y como dicen ciertos órdenes gubernamentales, ¡Hacienda somos todos! Así que pague. ¡Hacienda somos todos! $30 por este análisis, va. No, lo siento, no soy tan rico. He marchado de mí, que no sé si tengo más ganas de vivir que de morir de cansancio. Así que ayer saliste, ¿no, Carmela? Oye. Otro día me la cargo. ¿Sí? Normal que quieras descansar, sí, sí. No, 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 no. Se come en el comedor. Ah, ¿y dónde se bebe? En la fuente con... Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, por Dios. Pero... Perdón, somos ateos en esta escuela. Pero dicen que en la fuente se mea. Pues beba. Llena de nutrientes. Mmm, qué rico. Desde... ¿Por qué no pruebas la consistencia del agua por nosotros? Desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la mañana. Dios mío, Carmela, pero... Porque estuviste así de fiesta y demás. Bueno, hostia, es que estuviste de after, ¿no? Madre mía. Grande, Carmela, grande. Robot de Andrómeda y un gran amigo. Creo que Plan se desenchufó. Sandía. Se acabó. ¿Qué pasa si...? ¡Se acaba de robar una sandía! Adiós, guapo. Adiós, guapo. Ah, ¿para él? Ok. ¿Pero qué va a hacer un robot con una sandía? Jack, si tú saltas, yo salto contigo. ¡Oy! Oye, Plank, ¿y si lo metes a la agüita? Así se refresca. ¡Agüita refrescante! Madre mía, Carmela, qué grande. ¿Te lo pasaste bien al menos en la super fiesta? 5 días, una semana. Analizando agua, aguarden un momento. Claro. Qué chiste, agua. Y más o menos conozco a la mayoría ya. Hay que ser sociable en la vida. No te recomiendo entrar en ese agua. Imagínate, hostia. ¿De dónde eres, Carmela, exactamente, por cierto? Ese agua tiene minado, ese agua tiene pintura, tiene de todo. Tiene pintura. José, ¿cómo has hecho? Esa agua tiene puro nutriente. Puro nutriente. ¿Qué? Hoy. ¿Qué? Hoy. José, ¿cómo has hecho, de manzanilla, Huelva, hostia. Bueno, no conozco de manzanilla, pero Huelva. Hostia. Yo soy de Cataluña. Pues bueno, me alegro mucho de que te lo pasaras bien por ahí. A ver, al menos sigo de pie. Algo pasa algo. Esperen. Yo creo que ha cortado el circuito. ¿Dónde tiene el compartimento de las pilas esto? ¿Esto dónde tiene las pilas? ¿Dónde tiene? Mirad a ver si tiene algún orificio por ahí. Voy a sacarlo, a ver. Espérate. ¿Qué edificio le quieres meter? No veas si pesas lotas. Se va a quedar el pobre robando, no, es más. Cuidado. Manténlo un poquito quieto. Ay. A ver. ¿Me debes o 30 pavos, 20 pavos o me ponen en el escenario? Elige. La chica de los ojos. La chica de los objetos. Tienes prohibido entrar al agua de vuelta. No está caro ni nada. ¿Sabes qué es lo gracioso de todo esto? ¿De acuerdo? Bueno, creo que hemos terminado de hablar. ¿Qué? Diagnóstico del agua. Que en ningún momento había tenido ningún problema. Pero me habéis venido a rescatar y os habéis metido en esa agua de mierda. Hijo de...
Bueno, a la próxima te dejo ¿me ahí. ¿Me ponen el escenario o me dan los 20 pavos? Pero no le ha respondido ningún profesor. Oye, Blanc, para serte sincero, yo me había metido para robarte dinero. Hijo de... Nadie. Bien. Solo nos queda una opción, ven conmigo. A ver, ya tengo el plan para que... Pues Carmela, oye Carmela, tú vas a estar en lo posible de febrero. Qué bonito es el amor. Que no. ¡Déjennos pasar! Paco, ¿qué haces con un esto en el cu? ¿Por qué te gustan tanto los objetos falocentristas? Pero que no, eso yo estaba ahí y lo he... Dígase. El falocentrismo es una buena religión, sí señor. ¿Qué, Alba? ¿Qué? Porque llevas una mochila. Negativo. Castigado. Ah, pues no. No es buena religión, no es buena religión. Y así no me miras el culo. Mira yo, un gorrito. Muy bien. Reventamos la puerta, Frank. Ni saluda ya, ¿sabes? Apártese. Como tiene otra gente. Ojo. Cuando digas. Adelante. Mentira, que... Aprende y me mata. Tenemos otro método para entrar. Hay varios, la verdad, pero un poco ilegales. ¿Eh? Perdón. ¿Qué empujas? No, perdón, no. Me has hecho daño. ¿Dónde te has hecho daño? Tiende el brazo, venga. ¿Qué te voy a provocar un dolor mayor rompiéndote cartera, un brazo? 20 pavos. ¿No te puede doler algo si estás muerto? ¿O no me pueden dar nada si el que me debe dinero está muerto? Pelea de palos. Ugh, más cosas falocentristas. Joder, Blanc. Joder, me parece que tú eres el que está aficionado. ¿Qué va? Si soy un robot. El hijo de puta del puto Caps. Sí. Un momento, por favor. Ña, 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 ña. Ña, ña, ña. No, continúen hablando, soy la banda sonora. Ña, 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 ña. ¡Ñaña, traiga espaguetis! ¡Traiga espaguetis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como la dama y el vagabundo! ¡Ñaña! ¿Qué no es, no? ¡Home sweet Alabama! ¡Come la boca y la da la mano! ¡Buff! ¡Buff! ¡Incesto! ¡Eso es un castigo! ¡A la maldita cárcel! No. ¡Anda, un furro! Que a lo mejor si me pones el castigo me bajar de año y me deprimo. No hagas eso, por favor. ¿Qué? Ya tengo el plata. ¿Quieres de...? ¿Cómo que plata? No te he dicho espaguetis. Plato, subnormal. ponlo ahí en medio. Y a ver si por fortuna, aunque es poco probable, pero por cosas del guión pueden pasar, cogen el mismo espagueti y se dan un beso de lengua. Antonio, quita la pantalla. En absoluto. Eso que lo digan unos furros es aún peor. Joder. ¿Cosas? Ya expiro. Vamos a ver. Es cuestión de saborear la lengua, no de tragarte la lengua de la otra persona.
No, no, digo que aspiro las cosas que lanzan al suelo. Hasta aquí. No quiero saber más de vuestros fetiches turbios. ¿Cómo? No, no, no. Estoy rodeado de furros. Que yo no soy furro hoy. ¿Que no? Bueno. No. Miro. Sí, había. ¿Y esa cola de cocodrilo o es que te alegras de verme? Una tablet superior. Las dos cosas. Ah. Robotfilia. Bueno. Creo que me pillaron porque vayamos a un lugar más apartado. Oh, avisa, avisa, arriba, privada, avisa. Vale. Pues sí. A ver si. ¿Y dónde está mi mensaje? Déjenme pasar un momento. ¡Déjenos pasar! Oh. Hola. No, no lo veas. Hola, profesora. Joder, estás ciega, me cago en la puta. Profesora Daya. Aquí donde yo estoy primero, yo, donde estoy favor. Yo. Ponte directamente donde estoy yo. El alumno ver, Paco. Dale, dale, dale. No, no, dale, no, no está. Yo no lo veo, Gracias. Adiós. Pasa, Plank, pasa. Ah, paso. No sé. Ven, Plank. Vale, por... chicos, cuando si necesitáis tú vas, algo de mí, por vuelvo. Favor, en orden sentaditos en el banco e iré de izquierda a derecha. Bueno, miro yo y ya lo... Te has quedado de piedra ahí. Hostia, ¿alguno ve mi mensaje? Que lo... Ahí, está aquí delante. Sí, está ahí. Esta me va a desarmar vivo, Dalia. Me voy. Por favor, susurra el pasillo. Perdón. Bajando niveles de voz. Venga. Susurrando. Vale. Entonces, le explico. Bueno, supongo que debes saber. Estoy con las fotos del anuario, ahora mismo de Orión. Necesito del escenario. No hay nadie. Por favor, en el teatro. ¿Qué buscáis? Escenario, ¿qué escenario? Básicamente, hostia, tres paredes blancas. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué queréis? Vale. Los del pasillo susurrando, no lo vuelvo a decir más. Básicamente, vale, pero... eso. Vale, pues cuando termine te pongo yo las paredes, si hace falta. Vale, gracias. Me debe 10 pavos, ¿eh? ¿De qué? Ha tardado mucho. ¿Y qué problema tengo yo de que las tramitaciones vayan lentas? Hay muchas burocracias en esta escuela. Si no hay escuela, no hay burocracia. Miro, Hola, Plank. ¡Saludos! Hola, Plank. Pase, pase. Profe, ahora no, cuando... Profe. Joder. Pues Caps. ¿A ti qué te pasa, Alba? Está tonta, ¿eh? Si es tu prima. Ser mi prima subnormal, ya le gustaría a ella. Él tendría dos neuronas más. Que parece tonto, ¿eh? Las dos neuronas. Pero mi hermano, me sirve para respirar y hablar. Te voy a romper la cámara. Por insultar a la... hermano? No. ¿Ah? ¿A que te dejo ciego? ¿A que te dejo ciego, Plan? Oye, ¿por qué eres tan malo con...? ¿Con él? Porque me cae bien por eso. Sí, sí. Ya no me hablas, ya no te caigo bien. Detecto aquí el troceamiento del amor juvenil. Ña, 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 ña. Ya le gustaría a ella. Ña, 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 ña. Mira, mira, ya le encantaría a ella. Pero ¿sabes qué pasa? Que no. Yo te digo que no. No, 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 no. Ya te digo que no. Ya te gustaría a ti. Paco. Plank, menú, menú. Oye, un momento, Paco. Disfrázate de mosca y sé el ser que entra en su boca. Eso no ha sonado bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Plank, Hostia, se me está yendo ahí mucho la olla de gente. Escucha, si quieres molestar a Alba, dile pechocha. No piense decirle eso. Es su novio. Se ha enfadado mucho. Chismes, quiero chismes.
Muchos. Bueno, Dalia está ahí. Ya. ¿Por qué no quieres hablar con ella? Vengo en un segundo. Adiós. Uno, ya ha pasado un segundo. Madre, es chistoso, sí. ¿Quieres que le cuente un chiste? Cuenta. Estaba buscando en la base de virus, que es que no ha sido actualizada. No, así ya me doce. No. ¿Sabes que los robots valen 1,000,000? Si los vendemos... De ambos. Así es, 1,000,000 de dólares, aunque en mi caso valgo 1,000,001, porque soy mucho mejor que los demás. Di que sí, Plank, aparte lo demuestras. Bueno, en este caso sería 1,000,021. ¿Te gusta barrer? Sí. ¿Por qué? Por mi nombre. Entonces, a ver, lo que voy a decir va a ser muy fuerte, ¿vale? ¿Qué? Mejor no lo digo, lo he pensado dos veces. No, es Plank, la segunda neurona. La segunda neurona. Paco Colombo. Buah, tú. Mira, te lo escribo a ti, Plank. No se lo escribes, lo dices en alto, hijo de puta. A ver. Hola, Salva Rendero. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Por qué? No te... Ah, con H, coño. A ver. ¿Cómo es que te ha dado Paco por ser fotógrafo, tío? ¿Qué te ha dado? ¿Has visto que llevaba la mochila en el culo? Ah, sí, ya lo he visto ya. Eso es lo que está a punto de gritar, Plank. No, dilo, es que dilo. Es una mochila táctica. Dilo. ¡Hostia! Dilo. Dilo. No, que para guardar un zurullo con la neurona. No, dilo. Eso es lo que. Es que lo iba a gritar y me iba a reír mientras lo decía, que lo sepas. Miro ya. Madre mía. ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿Cómo? Miro y está en Andrómeda. Ay, Dios mío. Cada día más. ¡Hostia, bro! Al menos no era algo asqueroso. Aunque un poco oscuro. Totalmente, por eso no lo he dicho. Por esto no lo he entrado, Alba. Dilo, que lo digas. Qué agresivo. Ya tenemos ahí otro que vino de After en la fiesta de ayer de Nochebuena. Quítese las gafas. No sé si quería ir. En verdad tenía que haber entrado yo con él también para comentarlo, pero es que me he quedado pensando. ¿Qué me ha dicho? Alba, si lo consigue. Que se fue bien ayer la fiesta de Nochevieja. Detectado rozamiento de labios contra labios. No, contra mano. Todavía no lo he conseguido, pero Plank sigue en ello. Poco a poco. Ese era el chisme que quería decir. John Lauren besándote. Oye, que tampoco soy un demonio, ¿eh? Menos mal. Paco, los voy que... a meter la cámara por el culo. Lo disfrutaría, mejor no se lo haga. Que quiero ver si estoy viendo el colon. Paco, como esto acabe en la revista, te juro por Dios que te cojo el carrer y te lo meto por el culo. Te lo saco por la boca. Y luego te lo hago tragar de nuevo. Mira, yo... ¿En qué revista va a empezar? ¿Qué revista? ¿La revista? La revista, el periódico, tú me entiendes. Paco, que lo conocemos. No, pero aparte... ¿Qué? Me estoy conteniendo, Plan, que espero que estés orgulloso. No se preocupe, yo lo veo. Y Dalia también lo ve. ¿Verdad que sí, Dalia? ¿Cómo que Dalia? Por supuesto que sí. Como diga que sí, me asusta. O sea, Dalia va a cojones y Ya.
¡Que entre Dalia! Pam, 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 pam. Pero no. De chill. ¿No? Bueno. ¿Dónde? Paco, tú te cuelas mucho. Sí, en las vías de os digo, en el metro se cuela. Hola, Reki, ¿qué tal? ¡Feliz año nuevo! En las dos. También para obtener puntos, también para ganar los libros de deberes. También se cuela en esa fila. El muy desgraciado. Claro, soy delegado, es decir, aprovecho. Es verdad. Feliz año, espero que hayas pasado una buena velada. Hermano, ese gorro chupa el pelo, te vas a quedar calva. En realidad es una rana, que se la va a tragar entera. Vaya, eso no ha sonado bien. No. Lo habéis escuchado. Hombre, la verdad es que el pelo de ese gorro te queda mal, la cosa que hemos hablado. ¿Haces o no crees del César? Pues a mí me gusta mucho el sombrero. No, no. Me gusta lo de la rana. Que me gusta la lluvia, creo que cariño, mejor. Abre, abre. No se abre. Lluvia, está bien, está bien. Plank. ¿Hace todo bien? Anda, un prim salvaje. Hola, jefe. Ah, es verdad, no te gustó. Profesor. Perfecto. ¡Lleva gafas! ¿Con qué motivo no puedo pasar a la sala de profesores? ¿Que en el que soy profesor? ¿Cómo? ¿Pero qué te crees tú, Clark? ¿Qué no? ¿Qué te pasa? ¡Alto! ¿Cómo? Profe, estuvo increíble la clase. ¡Hostia, Prim! Gracias. Que le lavo hasta las gafas, ¿eh? ¡Está guapo! Ya. ¡Oh, hombre! ¡Está muy guapo! No, es broma, ¿eh? Le quedan bien. Está guapote. Sí. Buenas, señora. Que le quiero preguntar un tal. Bueno, más que preguntar, que haga una cosa por mí. Y más que por mí, por Orión. Vale. Ay, no se desmaye, por favor. Vale. Espérate, pasame un segundo porque pensaba que está Dele aquí y que posiblemente no vuelva a ver hasta dentro de 20 siglos. Vale, claro, no podía momento. Señora, sin querer. Ah, hola, dale. Dalia, perdón. Siempre he sido muy bajito, gracias por recordármelo. A ver, déjame pasar Plank, que tengo que cerrar la puerta, por favor. Todos son quejas. Vale, Plank y Prim, quiero hablar con vosotros, aprovechando que sois los... ¡Hostia! Y bueno, yo también tengo que hablar. Si queréis estar pendientes, me servirá para que no se vayan a perder los cuatro. Nos ha pillado, no lo ha olvidado en todo este tiempo. Estamos jodidísimos. Quiero saber. Sobre todo va para Plank y para Prim, aunque Plank, tú ya estarás más del tema. ¿Por qué se ha dado esto? Y alguien se la ha llevado. ¿Cómo? Yo no. Madre mía. Yo no la tengo. Alguien se lo ha llevado, no sé quién, pero alguien se la coge. Yo, perdón, era para leerlo, perdón. ¿Qué pone? ¿Con qué firma, Dalia? ¿Lo habéis podido leer todos? Sí. ¿Plank? Pero... Yo no. Leyendo. Hostia, te... Joder, aún lo guarda, ¿eh? Ya. Lectura completada. Y Prim, sé que también estabas metido en el meollo y que tú, por lo que recuerdo, le dijiste o le diste tu permiso al alumno para realizar la... No, bueno. en términos técnicos / prácticos, yo hice al alumno firmar un acuerdo en el que responsabilizaba a la academia de cualquier tipo de suceso que se pudiera ocurrir. Mira el robot con asco. Añadidos que hay más allá de eso, no tuve yo nada. ¿Hacer las firmas o demás? ¿Y mi nombre? ¿Por qué está...? Yo no puse tu nombre. Eso es cosa... Pues eso es cosa de robots, o de Paco, o de quien tuviese el papel. Pero yo no puse tu nombre, Dalia, eso te lo puedo asegurar. Yo creo que este robot habría que reconfigurarlo o algo así, porque lo único que hace es sacar armas y liarla. Y pedir lanzallamas. Lo confirmo, eso último lo puedo confirmar. ¿Plank? ¿Sí?
¿Qué tienes a decir? ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque está mi firma en esta. Que ni siquiera es mi firma, que es mi nombre ahí mal puesto, pero. Never mind. ¡Dalia! Yo aún no acabo de entender por qué le estamos dando tanta importancia a esto. ¿Puedo escuchar una sola palabra? Y tenemos un problema. ¿Quiere decir? Pues porque se me ha suplantado la. Se me ha suplementado la. Suplementado, no, suplantado. La identidad. ¿Y eso es lo que más le preocupa? ¿Sora Dalia? Sí. ¿Y no porque puede... ha sido o tú, el alumno? Y ya se me acaban los sospechosos. Profesor, y sumándole. ¿Por qué no? ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué no? Ya que eso está firmado, es, pues, tiene una caligrafía, ¿por qué no busca esa caligrafía? Ah, no, fui yo. Por los sospechosos. Vaya, qué rápido ha salido. La verdad. Sinceramente, era todo un juego. Todo el tema del duelo a muerte era una estupidez. Hola, buena. Simplemente eran cuatro alumnos que estábamos, el profesor Prim y servidor, para pasárnoslo bien. Empezaron a redactar ese documento para el tema del duelo, pero realmente era papel mojado. Y lo hice para sacarles una risa así que se lo pasasen bien. No había ninguna intención de suplantar su identidad, para nada haría eso. Y en ningún momento me enfrenté a muerte a ese alumno. Boca abajo no. Pues según lo que pone aquí, y el momento en el que tú dices que diste o que se dio... En general, mi consentimiento a tener tal actividad me parece que primero se la seguridad del alumno, cosa que debería ser tu prioridad número uno. Punto número dos, se ha suplantado, identidad como Pedro por su casa, con la facilidad de escribir. Con todo mi perdón, profesora Daria. Con todo mi gran perdón, pero primero, esa no es su firma, porque como usted ha dicho, es un garabato con su nombre. Hay muchas más Dalias en todo el mundo. Y sinceramente, que le preocupe eso, no me parece como decirlo. Creo que él está viendo un problema donde no lo hay. Solo estábamos aquí para decirles que... ¿Puedo tirarle un tornado, Dalia? ¿Y ya se acaban los problemas con este robot? Porque si le sumamos los lanzallamas, que si las armas, que si suplantamos identidades, etcétera, me parece que tendremos que mandar el robot desde donde vino. Hacia donde vino, perdón. Como vean. Mandamos por piezas. Oh, ¿me van a intentar quitar las piezas? Por favor. ¿Qué importa? ¿Intentar? ¿Por qué no? Yo diría más bien arrancar. También. Y luego a mí me llaman psicópata. Bueno, esperemos a que se actualice a la versión más nueva. ¿No te intuyo que hacer eso? ¿Eh? Hombre, yo la verdad, yo es que de robots controlo poco. Yo es que soy más de coger dos troncos mal puestos y chafar. Pero... dejemos que se actualice. Y de actualizar, si sigue habiendo estos problemas... Esto es un aviso. ...tan banales... Porque, como has dicho, Plank, no son más que tonterías. Por el momento, sí que se te tendrá que desconectar, perdón. De acuerdo. De acuerdo. Pues nada. Voy a atender a Miriam. Espera un momento, por favor, ven. Perdón, estaba redactando una pequeña cosilla en la tablet. Ya que estamos aquí todos presentes, quiero comentarles un tema. Y les agradecería para hablarlo un poquito más... Cuanto más pegado esta pared, mejor. Ustedes me entienden. Perfecto. ¿Dos? Sí. Vale, les estoy hablando muy bajito. Para evitar filtraciones. Pero, supongo que ya se habrán dado cuenta, se han prestado un poco de atención a los alumnos, bueno, igual no, pero en cualquier caso, que se está dando una oleada
de posesión y consumo de estupefacientes cada vez mayor entre los miembros del alumnado de la academia. Y ya no me refiero al uso de aparatos electrónicos, acá, vapers, sino de otro tipo de sustancias peores. De hecho, tengo una fotografía que me enviaron de una alumna con esta sustancia. Y justamente hace un par de noches, Katrina, no me digas. En la sala de entrenamiento. Es que todo el mundo lo sabe que aquí la gente se fuma hasta el papel de los estudios. Una de estas de las fotos. Con ojos rojos, achinados y que parece que le costaba bastante hablar y formar una oración coherente. Y ya no han sido solo estos dos casos aislados, sino que hace unos días también di una clase y bueno, un grupo de alumnos, es un grupo, parecían también estar afectados de alguna forma. Se los pongo en conocimiento, supongo que tendremos que hablar. Pero Samuel, cuando esté por aquí también para comunicárselo y trazar algún plan de actuación inminente, porque no puede seguir esta situación en la academia. Pues ya lleva bastantes días pasando esto. ¿Y tú no sabes reportar a los profesores, Plank, si ves cosas así? Pensaba que ya lo sabían. Bueno, no les he visto directamente consumir drogas, pero sí que lo han dicho así en alto y demás. Vaya. Pero es algo tan obvio. Disculpen, la próxima vez envisaré pues eso. Rápidamente. Habría que notificar tanto a Samael como al subdirector hasta que se sepa quién va a ser el nuevo director. E incluso... Bueno, no todavía, porque muy bien. ¿Sale por Manolo García? ¿A qué te refieres, Raúl? A cuando se esclarezca un poco todo más, si es pertinente avisar a las autoridades locales también. Es un buen regalo, aviso a la policía y a los protectores. Qué bien. Y bueno, en principio solo... No lo digo para sancionarles de forma legal, sino para que se inicie una investigación acerca de dónde y cómo están consiguiéndolo. Porque ya no me preocupa tanto que lo hagan, sino de dónde lo están sacando y quién sabe. Además, porque ya no son dos, ya son grupos y es como... Y no sería... Bastante. Recomiendo que se haga una charla para concienciar a los alumnos. De poco sirve cerrar todo eso si los alumnos al salir de la escuela se siguen drogando. ¿Qué clase de superhéroes tendremos? Un segundo, Dalia. Creo que... ¿Estás escuchando a Plank? Intuyo que no, ¿verdad? Porque estáis hablando los dos a la vez y no sé si es que ninguno os escucháis entre vosotros. Ah, ahí está. Negativo. He aumentado en uno la frecuencia de voz. No, no la escucho. Vale, ya está. Vale, como iba diciendo, si la policía está más atenta a los alumnos que salen de la academia y más a grupos, pues se podrá tener más constancia de lo que hacen los alumnos fuera. Por cierto, hablando de lo que hacen los alumnos fuera, otro punto. Me han llegado reportes de que en el bar este que hay en el lado del túnel que lleva al bosque, hay una sirvienta que supuesta o presuntamente está vendiendo alcohol a menores. ¿Qué? Una dependienta que trabaja de vez en cuando por lo que se vende ese bar, que vende alcohol a menores. Me han dicho también, bueno, de un alumno, así que... Eso lo quería hablar con Gaspar, pero me pasé y no estaba, así que a ver si le puedo encontrar en otro momento. Todo lo que se está hablando, tendríamos que hablar con todos los profesores y o adultos responsables de la academia, ya que... Tenía. No, que es de información general, que todo el mundo debe saber, sea... líderes, sean profesores, sean protectores, sean robots, sean científicos. Porque claro, si no estamos unidos como equipo, mucho avance que pueda hacer otro no servirá de nada. Así que tanto Katsukato como Katrina, Prim, que no resulte extraño que nada
hagamos una reunión. Todos los profesores. Vale. Perfecto. Ojalá Prim. Ojalá tener a Prim de tutor. A Prim o a Dalia. Vaya. Están pegadas a la puerta, seguro. Bueno. Entender a Miriam que llevarlo te esperando. Ya. Bueno, yo voy. Vale, yo pues eso. Pasar un poco. Ahora nos vemos, cariño. Cariño. ¿A que son novios? ¿Saben? Pregunta, pregunta, que tenés abierto la puerta. Ha sido José Luis y Miriam. Y Pablo que estaban pegando a la puerta. Uy. Un momento, Miriam. Hola, voy a repetir. Entra, perdona. ¿A que no me vais a matar, ¿verdad? Este es que te puse a la Miriam. Hombre de Katsumoto, buenos días. Chicos, chicos, a aquellos María, que necesitéis. Que el certificado sea tu nombre a mí. ¿Tú no dijiste que te ibas a fumar unos porros antes? Sentaos en los bancos. Y ojalá. Que estamos... no, vale, es que... ¿Cómo que ojalá? ¿Qué coño hace aquí, Plank? Soy un robot, puedo estar aquí. Prim. Dime. Te quedan muy bien esas gafas. Dalia me va a matar, me sí, va a matar. No, no. Aprovecho para pediros que si estáis por los pasillos del... John. Hombre, por supuesto. John, está la profesora. Si estáis en... Si, estáis... si sueltas la droga no pasará nada. ¿Dónde si está? Si en el pasillo de la sala de directores... Hay ¿dónde está la droga, va? Pídete a la Marisa. Sus ¿Marisa? No me lo puedo creer. Gracias, gracias. Escúchame, catalán, Miriam. Que me viera lo que viene siendo la cama. ¡Ah, no puedo salir! ¿Necesitan algo el resto? Bueno, que te follen, ya nos vemos. Te voy a preguntar una cosa. Pues susurrame y pregúntamelo. No puedo salir. Simplemente no me voy a meter en la conversación de... Antonio. El escenario del teatro, por favor, para la anuaria. Llevo como una hora esperando a que lo pongan. ¡La burocracia tardo! Paredes blancas. Cúrame, cúrame, cúrame también, también, también. No puedes salir. Pero es que... Vale, vale. Cúrame, te estoy diciendo. Es que lo único que quiero hacer ahora mismo... A ver si salen. Prim, tendría los ojos enrojecidos, madre mía, otro sí, de los gatos. Gracias. ¿Has visto a Dalia, por cierto? ¿He crecido? Ahora estoy buenorra como tú, ahora estoy buenorra como... Por Dios. ¿Estáis todos aquí esperando las pruebas de los científicos para determinar sí, el elemento? La mayoría sí. No. Yo por eso y sí, por otra cosa sí, que sí, tengo que hablar contigo. Bien, aquellos que estáis esperando, seguid esperando. Ya os avisaremos, perdón, cuando venga el doctor. Y quien dice doctor dice científico. Pero, profe, ¿no puede llamarle en serio? Llevamos mucho piedra. No, no sé nada de ni cómo están los experimentos, ni cuándo van a ser, ni qué tanto van a tardar. No tengo ni idea. Así que, si es algo en relación a ese aspecto, ahorraos la pregunta, que así me ahorraréis tiempo. Y... Voy a poner música para amenizar la espera. Antonio, ¿qué necesitas? No, nada. Un saludo muy simpático que se me ha puesto delante. Tío, qué puto asco. Otra vez que soy una puta normie. Venga, tira proceso, luego me cuentas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, alumna Fox? Muchísima, yo muchísima. Muy bien. La veo que baila bien. Debería dedicarse al baile. Es que yo llevo... Vamos a manifestarnos. Cinco meses. Pueden manifestarse. Reúnan a sus alumnos delante de Aspur. En el patio de Genos. Persona o robot. Que yo escuche. Porque no está susurrando. Se las va a ver conmigo. Hay gente que no, que siempre está de mal humor.
Poro, poro, ¿qué hora es? 1:45, que queme. O no duermo, se tendrá los ojos rojos, seguramente. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Alto! 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 ¡Hola! ¿Qué necesitas? Esto... Hola. Esto no está muy bien, creo, ¿eh? Hola. Responde. Hola. Porque me ignora. Bueno, pues a notificar, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Una explosión? Hostia, ¿qué ha sido eso? Bueno, no sé. No sé qué hace esa alumna, pero bueno. Alba, no me jodas que no te han dejado cambiarte. Va, me voy a dormir, gente. Estoy un poco cansado. ¿Quién coño? Salir. Y lo dejamos ya por hoy, que estoy un poquito cansado, ¿vale, gente? Vale, pues bueno, ha sido un entretenido inicio de año. Mañana más, pero estaremos con Nice Yellow Clock. Y luego estos días, y luego el domingo volvemos con Ser Conrad Kavanagh en Mors Modre. Así que nada, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayáis tenido un buen inicio de año y que este próspero año sea, bueno, este año venidero sea próspero para todos vosotros y nos lo pasemos genial aquí en el servidor. Así que os doy un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Venga, Raúl, muchas gracias por estar aquí y también a los demás. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.